Hola a todos chicos, bienvenidos a la última categoría en vivo del Robo Jump Colombia. Bienvenidos a la transmisión de la categoría de Skill Drive. Pues bueno, muchas gracias a los que se están conectando ya desde este momento para empezar a ver la categoría. Y bueno, yo ahorita voy a hablar en el Meet porque ya estamos por empezar. Estamos por empezar. Están terminando la homologación y pues bueno, vamos a empezar. Voy a entrar ahorita al Meet. Sí, claro. Un Hola segundito. chicos, perdón que estaba aquí dando la bienvenida en la transmisión en vivo, ¿vale? Pero entonces ya estamos listos. Mr. Roboto, lamento decepcionarte, pero la homologación ha terminado 3 minutos después de la hora planificada, así que no hemos logrado el objetivo. Pero vamos a empezar el día de hoy con la categoría de Skill Drive, no sin antes agradecer a nuestro patrocinador de esta categoría que es Coltechnic Colombianízate, empresa dedicada a la comercialización de equipos y materiales eléctricos y electrónicos. Para conocer más de ellos, visiten la página web www.colombianizate.com.co y también presentar a nuestros jueces de esta categoría. Tenemos en primer lugar al señor Eduardo Sanrufo, quien es profesor de robótica y nuevas tecnologías, informático en la Universidad Internacional de La Rioja, juez de eventos de nuevas tecnologías e innovación educativa a nivel internacional, presidente de la asociación Indismatic y director de RoboJam España. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Encantado con estar con ustedes otra vez por aquí. Y entonces, nada, pues ya hemos estado viendo pues ahora en la homologación los robots y la verdad pues que vemos que va a haber mucha, mucha competencia y que va a estar muy, muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Gracias también a Carolina Martínez por ese like. Tenemos también como juez al señor Juan David Vargas, quien es coach educativo y docente de robótica, CEO de la Red Colombiana de Robótica, coordinador del Semillero de Investigación de Robótica Educativa de la Universidad Sur Colombiana y pues miembro de la familia de RoboJam también. Juan David, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu micrófono? Gracias, Ok. gracias. Sí, gracias por esa intro, Dino. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y no, contento con compartir pantalla con Eduardo y con Eduardo Sanrufo también conocerlo. Y pues nada, expectantes de esta nueva competencia y veo mucho nivel. Ahí vamos a estar compitiendo Lego, MBot y también Vex. Entonces va a estar bien interesante a ver cuál domina esta competencia. Así es, tenemos una mezcla de marcas registradas, como decíamos, muy interesantes. Ahora vamos a conocer a los robots, pero no sin antes presentar a nuestro tercer juez, quien es también el organizador de todo el RoboJam y que pues no necesita tanta presentación porque ya es toda una personalidad en el mundo de la robótica de competencia, el señor Mr. Roboto. Buenas tardes. Hola, Dignito, ¿no? Dignito, primero A que los años. todo, hermano, un placer, hace rato no nos veíamos, ¿cierto? Claro. Un placer haber pasado, estamos, parece que, o sea, nos hubiera salido mejor estar este fin de semana todos juntos de una vez porque no nos hemos despegado. Pero no, primero que todo, quiero dar un agradecimiento súper, 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 súper especial. Primero que todo, a nuestro patrocinador. Es Colombia, Coltecnic Colombianízate. Gracias a ellos tenemos premios. Y además de eso, de poder tener premios, tenemos algo súper importante y es el interés de estos equipos. También quiero agradecer, pues un agradecimiento muy especial a Mare por creer en este reto. O sea, el 75% de los equipos es Mare. O sea, que ellos hicieron posible también que esta categoría tenga la fuerza que tiene en este momento. Y no, ha sido una categoría. Entonces, volviendo al patrocinador, a Coltecnic, porque este reto no lo sabe la gente. Este reto fue un reto pedido, fue un reto diseñado para el patrocinador. O sea, el patrocinador dijo: yo quiero patrocinar, pero un reto que sea radiocontrolado. Primero se había pensado en un Grand Prix radiocontrolado, pero por ser virtual, nos queda por la parte de la pista, entonces, y de la forma como se quería hacer, ¿sí? Tipo Fórmula 1, entonces se pensó en esta alternativa, le gustó al patrocinador, entonces, gracias a ellos existe esta categoría. Entonces, un agradecimiento muy especial a Coltecnic Colombianízate, que están en Barranquilla,
pero vayan para la página, ¿no? En la página de Coltecnico, es Colombianízate la página, si no estoy mal. Es Colombianízate. Así es, colombianizate.com.co. Correcto, y ahí pueden comprar todo lo que quieran de electrónica, para robótica también, con muy buenos precios para toda Colombia, envío a toda Colombia. Entonces, para que estén allá, vayan, y cuando piensen en que tengan, no, es que estoy muy lejos, no estoy en Barranquilla, se lo mandan a donde estén en Colombia, se lo mandan por correo, no hay ningún problema. Y entonces, muchas gracias y vamos a empezar, Dino. Listo, muchas gracias también a Sebastián Pareja, que acaba de unirse a la página de Mr. Roboto, le acaba de dar a ese botón de seguir. Si no siguen la página, pues que esperan para seguirla, y no olviden darle un like a este video y compartirlo, pues para que más personas vean el gran talento que tienen estos chicos participantes en esta tarde. Muchas gracias también a John Freddy González, que manda un saludo desde Bucaramanga, y por aquí también algunos competidores que están en el Meet han estado compartiendo la señal, así que muchísimas gracias. El día de hoy en esta categoría de Skill Drive tenemos 20 robots, ¿vale? Que nos van a estar mostrando sus habilidades. Son 3 rondas y al final el puntaje total va a ser la suma de los 3 puntajes de cada ronda, ¿vale? Entonces, por favor, jueces, ¿nos explican un poquito cómo se da el puntaje para cada uno de los robots? Yo lo explico. Entonces, el reto, la pista está dividido en 8 cuadrantes, ¿sí? Que son 8 hojas de papel que están marcadas de la letra A, B, C, D, E, F, G. E, F, G, H. Está la H. Y hay 13 segmentos de línea, porque en algunos cuadrantes se repite la línea. Por cada segmento de línea son 10 puntos, o sea, puntaje máximo 130. Y además de ese puntaje, si nos sobra tiempo, tenemos 120 segundos, el tiempo que nos sobre se da en puntaje. Si me sobran 20 segundos, son 20 puntos adicionales. Así es. Perfecto. Como se califica. Y el tiempo máximo de cada robot es 120 segundos, 2 minutos. Perfecto, listo entonces, y los puntajes de todas las rondas al final se suman, no se escoge el mayor, sino que se suman los 3, listo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya de una vez con la competencia. Los robots están ya homologados y vamos a empezar entonces con el robot Pollux U del equipo Pollux desde Itagüí, Antioquia. Hola, ahí ven bien. Sí, lo estamos viendo. Entonces, Roboto, confírmame, partimos también al conteo del competidor, ¿verdad? El conteo del competidor, jueces, ¿estamos listos? Recordemos que no está permitido tocar el vaso, ¿vale? Carolina, para que lo tengan en cuenta y para todos los demás. Bueno, entonces vamos a empezar. Perfecto, ¿por aquí listo? 2, 1. Empieza entonces el robot Pollux U a empujar ese vasito. Tiene que ir desde el círculo de inicio hasta el círculo de la meta. Recuerden que el robot no puede sujetar el vaso, solamente puede empujarlo y con esos bracitos más o menos dirigirle el rumbo, pero no lo puede abrazar, ¿vale? Entonces ahí el robot está yendo por la parte circular, se va hacia el quinto cuadrante, hacia el cuadrante de abajo a la izquierda. Está el vasito ahí siguiendo la línea. Muchas gracias, Andrés Madrid, por seguir la página. Va a llegar y el vasito ha llegado hasta el final y ha cuadrado exactito en el círculo de meta. Así que excelente trabajo de Pollux U. Y vamos con el puntaje oficial de nuestros jueces. Ya hemos empezado muy fuerte, Juan. Muy bien. Juan, ¿qué tiempo tienes? No lo alcancé a tomar completo, entonces... Eduardo, ¿qué tiempo tienes? 35 segundos. Yo también. Entonces, eso significa que nos sobraron 85 segundos. Sobraron 85 más 130, son 215 puntos.
Perfecto, entonces empezamos fuerte ya con un récord de 215 puntos, gran puntaje para Pollux U, pero recuerden que son 20 robots, así que aquí puede pasar cualquier cosa, y el siguiente robot sería Smart E o Smart I del equipo Bolívar Coding desde Cali, Valle del Cauca. Y Eduardo, el tocayo me corrige, la semana pasada el puntaje mayor fue como 225 en una ronda, ¿correcto? Wow. Pues algo por ahí anda, sí. La verdad es que no recuerdo la puntuación exacta. Pero era más de 220, fue más de 220, sí, fue más de 220 puntos, sí. Perfecto. ¿Listo? Vamos con Bolívar Coding, Smart E, por favor. Nos muestra su cámara y nos dice algo, por favor, para reconocerlo. Mati. Aparece como Mati. 19-19. Hola, acá estamos. Ok. Girar la cámara y ponerle giro automático para que sea en horizontal, si es posible. Lo que pasa, robot, es que como están apuntando hacia abajo, de repente no se ha activado el giro. Entonces, claro. Enfoquen hacia adelante. Ahora ahí, sí. Ahí. Oh, fantástico. Perfecto. Bueno, un momento, jueces, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Por favor, bájale un poquito el volumen a la computadora. Todavía no empieces. Te lo devuelves, por favor. Tienes que esperar, tienes que dar el tienes que decir 1, 2, 3 y empezar. Entonces, devuélvete, por favor. Bájale un poquito el volumen a la computadora, por favor, porque sé que nos estás escuchando a la computadora, pero hay mucho rebote de audio. Eso, apaga el micro. Eso. Genial. Perfecto. Cuidado con el intruso también, que se estaba asomando por ahí. Tienen dos bebés ahí. Ok. Bueno, chicos, uno, cuenten. Dos, tres, ya. Ok, empieza entonces el robot Smart E, que se ha quedado a medio camino, se ha quedado pensando. Ahí hace la curva, el robot sale de la línea. Muchas gracias a Ale Bermúdez por el like. ¿Qué procede, Mr. Roboto, cuando el vaso sale de la línea? Ahí para la ronda, 30 puntos. Perfecto. 30 puntos entonces para Smart E. El robot puede, pero el vaso no. Si el vaso sale de la línea, se considera nulo. Perfecto, entonces, aclarado el punto. Muchas gracias, Guillermo, por compartir el video. ¿Me muestras la cámara? Espera, ¿me muestras la cámara? Si aún está dentro de la línea, puedes repetir. Si no, no. Muestras, por favor. Porque no lo han movido. Entonces, muéstrame bien al otro lado. Acá me están diciendo que el vaso sigue adentro, pero por muy poquito. Está una uñita adentro. Sí. Exacto. Válido. Repite entonces la ronda. Ok, vamos a repetir entonces para Smart E. Cuando le vamos a pedir al que maneja la cámara, cuando haya dudas, porque para mí había sido muy claro que había salido, no gente que termine, pero cuando para mí casi que había sido obvio, entonces en ese caso vamos a dejar que termine el recorrido y luego revisamos, pero pongan la cámara, si ponen la cámara muy encima, para nosotros es más fácil mirar, ¿listo? Entonces, así es. Roboto, también una recomendación, por favor, traten de dar bien la curva, ¿vale? Que por algo está esa esquina ahí puesta, por favor, traten de no saltársela para tratar de suavizar la curva, ¿vale? A la cuenta de ustedes. Ok. Uno, dos, tres. Empieza nuevamente entonces el robot Smart E, avanza, está a la mitad de ese segmento, no ha llegado todavía a la esquina, el robot se está acomodando para continuar, ahí sigue avanzando, el vaso sigue dentro de la línea, ahí casi que se ha salido, y el robot regresa el vaso a la línea, los jueces tienen que ver bien ahí qué es lo que está pasando, el vaso está dentro de la línea, ahorita en este momento el robot tiene que acomodarse para seguir empujándolo. Y el robot ahí se acomoda, el tiempo sigue corriendo, y el robot ahora empuja, el vasito está ahí casi casi afuera, pero el robot ha llegado hasta el cuarto cuadrante, ahora tiene que empujar el vasito hacia abajo. Vamos a ver esa esquina de 90 grados,
cómo la hace. Por favor, también alejen un poquito la laptop de la pista para que no interrumpa el robot. Ah, perfecto. El robot ahora tiene el vaso en la esquina, se tiene que acomodar, aunque gira y empuja ahí un poquito el vaso para acomodarlo mejor. No sé si eso ha sido a propósito, les ha ligado de casualidad, pero el robot ahora se está acomodando para seguir empujando el vasito, pero cuidado que casi lo sacan de la línea ahí. Acomoda el vasito, tiene que centrarlo a la línea. El vasito casi se sale, pero todavía está dentro. Con el bracito lo acomoda hacia el centro de la línea. Ahora tiene que llevarlo hacia la curva, hacia ese círculo, bueno, casi círculo que está ahí. El robot sigue, acomoda el vaso, le quedan solo 30 segundos, ya un poquito menos. Gracias, Johan, por ese poderoso like. El vasito ya ahora sí se ha salido completamente de la línea. Así que esperamos el... Sí, el puntaje oficial, Mr. Roboto, por favor. Son 8 secciones, en ese punto es la sección 8 donde salió, entonces son 80 puntos. Vale, perfecto. Salió abajito del RoboJam, ¿correcto? Me confirman los jueces, salió ahí abajito del RoboJam. Sí, RoboJam. Ok, perfecto, entonces 80 puntos para Smart E, 80 puntos para Smart E del equipo Bolívar Coding, y vamos ahora con RoboCar del equipo Robóticos. Emanuel, eso, Emanuel, muchas gracias. Perfecto. Para los que ven de pronto el robot muy largo, ya fueron homologados, medidos y ya tienen el tamaño permitido para que estén tranquilos, que ya eso es una labor que hacemos los jueces de cámara. Perfecto, sube un poquito la cámara, por favor, para ver bien toda la pista. Que se vea todo, que se vea toda la pista, eso. Y ahí, excelente. A tu. Uno. Dale. Dos, tres. Ahí empieza el robot RoboCar. La imagen como que se está congelando un poquito, pero va bien el robot. Va empujando el vasito dentro de la línea todavía. Retrocede para acomodarse bien. Y ahí va como quedándole toques ahí medios timidones al vaso antes que se salga. El robot va bien, va en el tercer cuadrante. Y ahí se acomoda. Cuidado que casi saque el vasito. No, parece bien. Que está dentro, pero no. Está y ahora bien. Sí está fuera. A ver, sí, está fuera ya. Ahora sí está fuera. Sí, ahora sí está fuera. Bueno, entonces, puntaje oficial, Mr. Roboto, jueces para RoboCar. Yo creo que 30. El cuadrante es 30. Es el tercer cuadrante, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, 30 puntos para RoboCar. Y nos vamos con el siguiente robot, que sería CafeBot, desde Bucaramanga, Santander. La barba de la robótica, Javier. A ver, ¿dónde está? Hola, hola, hola. Ahí estamos. Listo, espérame. Espérame, tengo un poquito, no me cogió. Espérame, te digo que no me escucho. Cuando mi barba sea grande, cuando mi barba sea grande, quiere ser como la de Javier. Listo. Muéstranos el robot, por favor. Emanuel nos dice que tuvo un inconveniente con la pista. Bueno, tranquilo, que tienes para arreglarlo hasta la ronda 2, ¿vale? Trata de verificar ese tema. Listo, entonces, vamos con CafeBot. Si los jueces dan su visto bueno. Por aquí, perfecto. A tu señal, Steven o Javier. Listo, Javier, cuenta y empezamos. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3.
Muy bien. Empieza el robot Café Bot a toda velocidad. Llega a esa esquina, da la vuelta. Ahí sigue el robot avanzando. Llega hacia la curva de 90 grados. La da con facilidad. Y el vaso sigue yendo por encima de la línea. Está en la curva, está en el círculo. Vemos ese robusto robot hecho de Legos, basado en Legos. Está ya en la recta final. Va a llegar hacia el círculo de la meta. Y el robot ha llegado con su vaso. Casi se pasa, pero ha llegado. Listo, entonces vamos con el puntaje oficial de Cafebot. Yo tengo 20... ¿Me dicen qué tiempo tienen, jueces? Yo tengo 25,9. Yo tengo 26. Tengo 26. Yo también. Entonces sería 26. Eso significa que nos sobraron. Ya le damos 94. Y 94 más 130. Estas matemáticas, 224 puntos. Perfecto, 224 puntos entonces para Cafebot, que pasa a ser el líder de la tabla. Y a 9 puntos está Pollux U con 215 por ahora en segundo lugar. Así que excelente trabajo para Cafebot. Y nos vamos ahora con el siguiente participante, que sería Embot Marelab Antioquia 1, desde Medellín. Carolina. Marela, desde la cámara de Carolina. Vamos, Carolina, usted puede. Perfecto, chicos, por favor evitemos prender nuestros micrófonos para solamente tener la cámara de y el micrófono del competidor. Por favor, la rotación del celular. En todo caso, si estás apuntando hacia abajo, primero apunta hacia el frente y luego bajas la mira para que se pueda voltear la pantalla. Por favor, primero la cámara apúntala hacia el frente. ¿Cómo hacia la pared? Eso. No, pero no está volteado. Bueno, jueces. A ver, ahí creo lo van que a por girar cuestiones por ese. De tiempo vamos a hacerle, pues tratamos de hacer lo mejor posible. Vale, traten de no partirse el cuello, por favor, jueces. Y bueno, si todo está bien, empezamos a la cuenta del competidor. Uno, dos, tres. Empieza el robot Embot Marelab Antioquia 1, que no se está moviendo. El robot está encendido, pero no se está moviendo. No me quiere conectar el... El tiempo está corriendo. El tiempo sigue corriendo. Está corriendo porque fue a tu tiempo. Tuviste la largada. Dale, dale. Mira a ver qué pasa. No puede tocar el robot. No puede modificar nada ya del robot. En todo caso, si no, pues dejarías esta ronda y tendrías tiempo para arreglar el problema hasta la segunda ronda. ¿Te parece? Sí. Sí, va a tocar. ¿No es problema de Bluetooth? Es que no. Estamos teniendo. Ya nos estamos viendo para intentar arreglarlo. Denos unos minutos. Oh, sí que nos podría. Oh. Esta ronda, hay una cuestión. Y me verifican los jueces. Es la siguiente. Igual vamos a dejar que pasen los 2 minutos por una razón. El conteo lo hizo el participante. Por lo tanto, en el momento que el participante da el conteo, se da por entendido que está listo. ¿Sí? O sea, el conteo no lo estamos dando nosotros. Es para nosotros, es una ronda válida porque el participante fue el que hizo el conteo. ¿Listo? Entonces, por favor, en este caso, por favor, el usuario Fox este Shoot, caso, apague su micrófono. Vamos a dejar que los... Ya conectó. Tiene 20 segundos. Todavía está bien. Ok, entonces el robot Marelab Antioquia 01 ha empezado, ya faltándole 20 segundos, justo ese problema de conexión que a veces pasa. El vaso sigue en la 10, línea. 2, 1, tiempo. Y ha terminado a tiempo, en el tiempo justo antes de... No apague la cámara para hacer el conteo. Ok, justo antes de la línea final. Acerca la cámara del vaso para ver en qué cuadrante quedó, porque creo que quedó justo en el límite de 2 cuadrantes.
Entonces quiero saber si está en 100 o 110. Uy, no veo. No veo tampoco. Sería creo que está en... retirar con está cuidado el robot. Retirar el robot con cuidado. Retirar el robot con cuidado y dejas el paso. Eso. Y acerca la cámara de nuevo. Más. Uy, yo creo que las justas están en el 100. Daniel, está tocando la sede colombianízate, ¿cierto? Está justo antes de tocar la C, Roboto. Acá está la línea que termina la hoja. Vamos a darle el beneficio de la duda, 110 puntos. Perfecto, entonces, Roboto, te escucho a triple. Bueno, entonces, ¿me confirman 110 puntos para el robot? Exactamente. Perfecto, muchas gracias. Consejo para todos los chicos. Sí, consejo para todos los competidores. Chicos, ustedes ya saben el orden de participación. Entonces, estén pendientes y verifiquen la conexión del Bluetooth del control, ¿vale? Antes que les toque, para que cuando empiecen ya estén con todo corroborado y no tengan este tipo de problemas. Entonces, vamos con el segundo robot de Marelab Antioquia. Cosa de es muy importante volver a repetir lo que se dijo ahora. Ustedes son los que dan la partida. Si por algún momento no les está conectando, revisen antes de 1, 2, 3, y si no les funciona, ustedes pueden pedir ir al último de la ronda, pero tienen que decirlo antes del conteo, porque una vez hacen el conteo, ya empieza la ronda. Entonces, hago el conteo. Cuando estés lista. 1, 2, ya. Sale entonces el robot de Marelab Antioquia 2 y el vaso. No tapen la cámara, por favor. Prendan. No apagues encuestas, por favor. Me muestras el vaso. Repitamos. Me muestras al otro lado. Sí, está salido. Sí, el vaso salió antes que tapen la cámara. Así que queda el vaso en el tercer cuadrante. Y, Roboto, por favor, su puntaje sería... 30 puntos. Ok, 30 puntos entonces para Marelab Antioquia 2. Y vamos entonces con el Marelab Antioquia 3. Simplemente recordarle a los jueces que habíamos enviado por el chat de jueces una imagen con los cuadrados en colorcitos para que la tuvieran de referencia y si la pueden encontrar también para los puntajes. Usted la tiene impresa. Yo también la tengo aquí impresa. Para más o menos. Listo, perfecto. Vamos con Marelab Antioquia 3, por favor. Luisa. Listo. Listo. 1, 2 y 3. Empieza el robot Antioquia 3 empujando su vasito de color plomo. Está todavía dentro de la línea y vemos a ese embot manejando con precaución pero con velocidad ese vasito. Cuidado que la imagen por ahí se nos está congelando. El robot retrocede para acomodarse. Va ahora hacia ese ángulo recto. Tiene que ubicarlo bien, llega y ahora retrocede para volver a acomodarse. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Hay muchos comentarios en apoyo a Cafebot, también en apoyo a los chicos del Mare. Y bueno, ahí vemos al robot de Antioquia 3 que está ya en la parte curva, en la parte circular de la pista. Se está acercando hacia la recta final. Parece que este robot va a llegar hacia la meta. Se acomoda para entrar a la recta final. Cuidado que casi ahí el vasito está apenas a punto de salir. Se llega a la recta final. Está a pocos centímetros de la meta. Y el robot y el vaso han llegado a la meta. Así que vamos a conocer su puntaje oficial. Tengo 60 segundos. Yo también tengo 60 segundos, un minuto. O sea que sería 60 más 130, 190. Correcto, 190 puntos.
Perfecto, 190 entonces para Antioquia 3 y vamos con el robot Marelab Antioquia 4. Daniel. Eduardo, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que tengo una duda. Ustedes están contando el puntaje, veo que están sumando y ustedes están llamando a equipos diferentes. ¿Y por qué están sumando los puntos? No. ¿Perdón? No, a ver. Lo que se suma es la cantidad de segmentos que cuando acabe 130 más los segundos restantes del robot. Eso es lo que se está sumando. Cada robot tiene su puntaje independiente. Listo. Ok, escúcheme que estaba confundido. Ese tiempo solo se da si no termina la modificación de tiempo. Es una modificación de tiempo solo si te llega al final. Si no llega al final, no se da. Listo, bueno. Igual, gracias por la pregunta, que siempre es bueno, si es que hay alguna duda, resolverla. Y vamos entonces con el robot Antioquia 4. El robot, te sigo escuchando triple. Buenas tardes, ¿me confirman si se ve bien, por favor? Sí, yo veo bien. Lo vemos bien entonces. A tu conteo, Juan José. 1, 2, 3. Sale el robot Antioquia 4. Va ahí lento pero seguro. Un robot bastante estable. Está yendo derechito. Da ahí el ángulo recto. Y cuidado que casi saca el vaso. Está a punto de salirse, pero todavía está dentro. Está dentro de la línea. Ahí va dando la vuelta. Llega a la parte curva. Parece que va a ser un gran tiempo. Ahí ve el robot empujando su vasito rojo. Está en la parte curva. Y el robot ya va a llegar a la recta final. Está muy rápido este robot Antioquia 4. Ahí el vaso hace unos saltitos, hace unos bachecitos peligrosos. Cuidado que el vaso está a punto de salirse, pero el robot con los bracitos tiene que acomodarlo bien. Ahí está, regresado a la recta final. Va a llegar y el robot ha llegado a la meta y ha cumplido el reto. Así que vamos a conocer su puntaje. Yo tengo una duda. No sé si se alcanzó a salir en la última curva. Yo en principio lo he visto bien. ¿Lo viste bien? Listo. Si lo están de acuerdo, yo sería que no hay problema. Tengo 48 segundos. Yo también, 48 segundos. ¿Serían 202 puntos? ¿72 más 130? Sí. Usted suma más rápido, usted es ingeniero, ¿cierto? Suma rápido, hágale. 202 puntos. Perfecto. Perfecto, entonces 202 puntos, que sería por ahora el robot que más puntaje tiene dentro de su equipo y se coloca en un potencial tercer puesto con 202. Todavía el récord lo sigue teniendo Cafebot con 224. Y ahora nos vamos con el siguiente participante, que sería Embot hispanoamericano desde Valledupar. Hispanoamericano, por favor. Aquí estamos. Perfecto, ya los vemos desde la cámara de Iván. Ok, robot conectado. Si puedes acercar un poquito la cámara, por favor. Solo un poquito. Ahí. Ahí, listo. Perfecto, jueces, por favor, su visto bueno. Sí, a tu señal, Iván. Perfecto. 1, 2, 3. Sale entonces el robot Embot hispanoamericano. Ya empezó su tiempo. Se demoró un poquito en salir, pero ahí va con todo. La primera recta, va a la segunda recta. Cuidado con esa vuelta. Ahí llega hacia el ángulo recto. Y el vaso. Jueces, por favor, mucho ojo con ese vaso que parece que está fuera. Ahí salió. Sí, ahí salió. Me muestra, por favor, me muestra la cámara. Acerca la cámara. Sí, para mí está fuera. Bueno, sí, chicos. Profesor, F por hispanoamericano.
que ha llegado hasta ese ángulo recto. Entonces, jueces, por favor, el puntaje para el robot. 50 puntos. 50. Perfecto, 50 puntos entonces para Embot Hispanoamericano. Muchísimas gracias a todos los que están aquí comentando en Facebook: Lucisa, Jorge Hast, Belkis Acuña, John Frey González, Ana María Giraldo. En fin, hay un montón de comentarios de apoyo a los chicos. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente competidor, que sería Embot Gabriela Mistral 1. Los chicos de Gabriela Mistral están los tres robots juntos, así que por favor tienen que verse los tres robots al costado de la pista, ¿vale? Empezamos entonces con el número uno de los chicos de Bosconia. Por favor prendan su cámara y díganos algo para poder reconocerlo. Creo que era la cámara de Aiden. Aquí estamos, aquí estamos. Okay. ¿Está muy alto o es necesario que bajemos la cámara? Lo mismo que les pedí hace un rato a algunos competidores: primero enfoquen de frente y luego enfoquen hacia abajo, porque estamos viendo chueco. Ahí está, ahora sí, perfecto. Mucho mejor. Gracias. Listo. Por favor, muestren los otros dos robots dónde están, o pónganlos un ratito al costadito de la pista. Ponlos allá para que estén marcados. No, ponlos más afuera. Ok, perfecto. O sea, ahí se va a chocar, ahí los va a chocar. Sí, ya los vimos. Está bien. Listo, entonces, a su cuenta, chicos. Cuando quieras, cuenta duro. Uno, dos, tres. Sale entonces el robot Gabriela Mistral 1. Casi ahí ese vasito de sale, pero sigue todavía en carrera. Está dando la vuelta el robot, acercándose a ese ángulo recto que le da muchos problemas a muchos competidores. Ahora se acerca hacia la parte curva. El robot lo está haciendo muy bien. Ahí va el robot yendo por la parte curva, ya por la mitad. Y el vasito ahí parecía que se había salido. Jueces, Deje que termine. Ok, sigue avanzando el robot. Está ahí con el vasito casi a punto de salirse. Luego los jueces van a tener que corroborar, van a tener que ver el VAR. Y el robot lleva el vasito hacia la línea final. Parece que ha terminado. El vasito ha llegado a la meta, pero vamos a verificar con los jueces. Por favor, no apaguen la cámara, Leiden. No apaguen la cámara. Me dicen, sí, por favor, para usted también salió ahí abajito el RoboJam, ¿correcto? Para mí salió debajo del logo de RoboJam. Sí, para mí también. Para mí también. Entonces, en ese caso, ahí sería 80 puntos. Bueno, perfecto, entonces 80 puntos para el robot Gabriela Mistral 1. Vamos con el robot Gabriela Mistral 2. Así que por favor, chicos, no apaguen la cámara, solamente cambien de robot y el vasito al inicio. Por favor, necesitamos ver a los robots. Ok, verifiquen. Okay. Los robots están ahí. Muy bien, perfecto. Se ven. Sería genial si ponen los otros dos robots donde está la línea roja, que está justo a la derecha del competidor. Dino, para ese momento que estaba revisando el bar, sí salió, pero salió creo que un poquito más adelante. Entonces dame un segundito, yo tomo la pantalla y se lo mando a los jueces. Un segundo. Vale, muchas gracias John Carlos Corso por compartir el video. Ya saben, ayúdennos chicos a darle un like, un buen corazón a este video o compartirlo para que pueda llegar a más personas. Con eso nos ayudan un montón. Y bueno, vamos a esperar un segundito que se está revisando el VAR. Jueces, disculpen, es que si veo los robots allí al lado, el niño queda incómodo. Permítanme quitarlos. Sí, no, ok, no hay problema. O ponlo donde está la cinta roja. Oh, ahí está perfecto. Ahí está genial. Sí, si quieres, puedes bajarlo un poquito más para que cuando pase el robot, ahí alcanzamos a verlos.
Muchas gracias, Jorge Hast Salcedo, también por compartir la transmisión. Estamos listos. Hace y... señal. ¿Contamos? Sí, señor. Cuéntame. Un momento. Un momento, por favor. Chicos, chicos, por favor, un momento con el robot, deténganlo. Que todavía no había terminado la revisión del VAR. ¿Por dónde, por favor? Al inicio. Va. Entonces, ahí sería, está en la línea del cuadrante, o sea que mi pregunta sería 80 o 90. Si tiene que pasar la línea, sí que se ha pasado claramente. Entonces, también estoy de acuerdo con Juan, 90 puntos entonces. Perfecto, entonces corregimos el puntaje de Gabriela Mistral 1, que sacó 90 puntos. Vamos ahora sí con el robot Gabriela Mistral 2, que ya está listo. Entonces empezamos a la cuenta del competidor. Pero la voz no se te escucha, o sea, no escuchamos nada, pero habla más duro, ¿vale? Ahí sale el robot Gabriela Mistral 2. Está empilado este robot. Está yendo al parecer más rápido. El vaso sigue dentro de la línea. Pasa por el ángulo recto. Ahora se acerca hacia la parte curva. Este robot está rapidísimo. Está el vaso dentro de la línea. Todavía se mantiene. Ahí está terminando la curva. Tiene que entrar ahora a la recta final. Está entrando, llega a la recta final, el vaso sigue en la línea, casi casi ahí que se sale, y el robot ha llegado a la meta. Gran trabajo de Gabriela Mistral 2, y vamos con su puntaje oficial. Yo tengo 28 segundos. Yo tengo 29, pero un momento, que se viene una cosa. A ver, otra revisión del VAR. Para mí después de pasar el cuadrante no, de 90 puntos, se sale. Pero tengo la duda. Para mí también, por eso estoy revisando. Para mí también se salió esa curva. Un segundito. Y fueron 28 segundos también. Ok, se está revisando el VAR entonces, chicos, de Gabriela Mistral, aprovechen en verificar la conexión del robot 3 para que no pase nada, ¿vale? Y esperen, por favor, a que se termine de resolver ese detalle, ¿vale? Entonces, por ahora, antes de Gabriela Mistral 2, ya que todavía no podemos ver, no podemos decir su puntaje oficial, va... En primer lugar, CafeBot con 224. En segundo lugar, por el momento, está Pollux U con 215. Y en tercer lugar, iría Antioquia 4 con 202. A falta de verificar el puntaje de Gabriela Mistral 2, los jueces están revisando el VAR a ver si es que el robot se mantuvo en la línea. Perdón, si es que el vaso se mantuvo en la línea o si por algún momento se salió. Muchas gracias también a todos los que están comentando. Ahí Alex Griba está apoyando a CafeBot y ahí con una risa también. Ana Erazo dice saludos a nuestros chicos. Eidisita Salcedo dice equipo Marelab, adelante, muy buen puntaje. Jorge Haas también saludando al equipo hispanoamericano. Luz Sisa apoyando también a CafeBot. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están comentando. Vamos a ver, los jueces están mirando con mucha atención el VAR. Y pues bueno, esperamos que aquí es que tenemos que ver imagen por imagen para ver si es que el vasito se mantuvo dentro de la línea. Este robot ha sido muy rápido, así que también por eso es de que es un poquito complicado ver el VAR. Y bueno, esperemos que ya tengamos rápido una decisión final de nuestros jueces. Mister Roboto, por favor, que se nos va la tarde. Y son 3 rondas. Y son 20 robots. Pues es. Para mí salió. Yo por la imagen, yo creo que no. Sí, yo también recuerdo que no alcanzó a salir. ¿Listo?
vamos con lo de los jueces. Entonces, ¿cuál es el puntaje? 222, ¿no? ¿Fueron 28 segundos? ¿O 29? 28, porque yo dije 29. ¿Quién dijo 28? Yo 29. Antes 29, yo conté 28. 29 sí, entonces, sería 221 puntos, perfecto. Listo, entonces 221 puntos para Gabriela Mistral 2, que lo pone por el momento en segundo lugar, solo a 3 puntitos del robot Cafebot. Así que, pues bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Vamos con Gabriela Mistral 3 desde Bosconia. Si los jueces dan su visto bueno, por favor. Sí. Nos estáis haciendo vivir una competición súper intensa, ¿eh? Es decir, madre mía, eso que estamos en la primera ronda. Listo, entonces empezamos a su conteo, por favor. Uno, dos, tres. Empieza el robot Gabriela Mistral 3, está yendo muy rápido, ese vasito ahí está al borde de salirse, llegas al ángulo recto, los jueces tienen que tener el ojo bien puesto, felizmente la cámara está transmitiendo a buena calidad, así que podemos ver bien la imagen y ahí el vasito parece que se ha salido y ahí los jueces tienen que ver bien, el robot sigue, continúa. Vamos a ver al final qué deciden los jueces, pero el vasito ya ha llegado a la recta final. Está a punto de llegar, casi casi ahí se sale de nuevo y llega, ha llegado a la meta. Vamos a ver qué deciden los jueces en este caso. 80 puntos. Pues yo tendría la duda que si 80 o 90. Ok, Mister Roboto está... Está revisando las imágenes. El competidor indica dónde cree él que ha salido. A ver si nos indicas de nuevo, por favor. Ahí. Por ok. Ahí. Bueno, entonces el competidor. No, está bien. Entonces el competidor es consciente que se ha salido. Y de aquí felicitar también al competidor porque quizás algún otro competidor hubiera defendido, hubiera dicho, no, no me he salido, pero. Él es consciente y dice, no, aquí fue. Así que eso está entonces genial. 80, ¿no? Es de felicitar y... Él, por donde él indica, 90. 90. Ah, 90. 90. No, sí, 90. Perfecto. Concuerdo con la marca de él. Listo, entonces 90 puntos para Gabriela Mistral 3. Muchas gracias, Leiden. Ya puedes apagar la cámara y el micrófono porque nos vamos ahora con... Marelab Magdalena 1 desde la ciudad de Minca. Listo, ya vienen los chicos. Disculpen, Gabriela Mistral, son 4 jugadores. Solo tenemos 3 en lista y 3 homologados. Ok, ya revisamos aquí internamente si algo les falta poner el. Coloca los 3 allá, por favor, para que se vean los robots. Chicos de Magdalena, necesitamos ver todos los robots al mismo tiempo. Ok, ahí está el 3, el 4, falta el número 2. El Rosita. Falta uno Rosita. Póngalos a eso, así, más lejos para que no haya problemas. No, ahí está el moradito. Y, ok, perfecto. Ahí está el ping. Listo, verifica conexión Bluetooth y a tu señal, amigo. Jueces, primero, por favor, chicos, tranquilidad. Jueces, verifiquen que todo está correcto. Da su visto bueno. Sí. Si se puede acercar la cámara un poquito más, mejor, por si acaso. Ok, y, chicos. Y veo una rayita blanca. ¿Podemos contar? Un momento, por favor. El hueco... sí, hay un hueco en la pista, por favor, traten de arreglarlo. Espérense que había olvidado ese punto. Listo. Segundo. Disculpen, okay. Un poco más a la derecha, yo veo una rayita blanca. Listo. Ah, ya está, ahora, genial. Ya. Vale, vale. Fantástico, ahora, perfecto. Listo. ¿Me avisan, por favor, cuando se pueda realizar el conteo? Jueces, por favor. Conteo. Listo. Cuenta. Tres.
Uno, ya. Empieza el robot Marelab Magdalena 1 su recorrido ahí con el vasito también que ha escrito Mare en la parte de arriba, que está genial. Llega hacia el ángulo recto, al parecer sin problemas. Se acomoda ahora ese embot para empujar el vasito hacia la izquierda. Cuidado que ahí, mientras se acomoda, casi golpea el vasito sigue dentro de la línea, ahora se va a la parte curva, empieza a dar la curva, aunque esas uniones azules están un poquito checas, pero igual es válido, no hay problema. Ahí ve el robot, uy, cuidado, 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 a ver si nos ayudan a enfocar la cámara para verificar que el vasito no salió. El vasito sigue dentro de la línea, ahí va dando la curva, va dando la curva, llega a la recta final, con mucho cuidado por favor, va de frente y ha llegado a la meta. Entonces vamos a escuchar qué nos dicen los jueces, por favor no apaguen su cámara, chicos de Magdalena. Yo necesitaría. Para mí se salió en el eje de 80 puntos, para mí. Sí, yo creo que también. Para mí también. Ok, entonces jueces, ¿confirman el puntaje? Hola. ¿Sería 80? Ya revisamos el VAR y ya concluimos. El VAR. Bueno, entonces aquí aprovechen mandar saludos a las personas que están comentando. Muchísimas gracias, Laura, Carolina y Sasa. Sí, Mr. Roboto, digan. Juan, revisas tú y nosotros vamos revisando esta otra para que vayas revisando tú. Listo. Entonces estamos pendientes de ese. Yo tenía un tiempo de 49 en la ronda pasada por si lo necesitamos. Yo también. Pero hablo con David a ver si se cuenta ronda completa o incompleta. Entonces vamos a ir con, mientras tanto, pendiente de eso, Marelab 2. Cuenta de ustedes, chicos. Listo, ya José, puedes hacer el conteo. El vaso más atrás, el vaso tiene que estar. Eso ahí. Cuenta fuerte. A la una, a las dos y a las tres. Vamos entonces con Marelab Magdalena 2, que está ahí empujando ese vasito. Con la cámara un poquito más cenital para poder ver que no se sale. Perfecto, entonces ahí va empujando el vasito, llega hacia la parte curva de la pista y cuidado que ahí creo que vamos a tener que revisar el VAR en todos y cada uno de los intentos. El robot sigue ahí tratando de estabilizar su vasito dentro de la línea, llega hacia la recta final. Y ahí creo que ya no fue necesario el VAR y llega a la meta. Ahí. Dime tú, Eduardo, ¿qué piensas? Pues, hombre, yo revisaría, pero bueno, es que al final lo que decís, pero en el F seguro, pero de, antes. ¿En qué cuadrante? Pues entre el C y el D. Listo. Juan David, ¿nos dices la decisión de ahorita? ¿Qué viste? Salió justamente en el cuadrante de los 80 puntos. Listo, entonces el Magdalena 180 y este vamos a volver a revisar. Entonces va a revisar Wanda va a ser el VAR de cargado. Wanda va a ser el VAR. Ok, esta ronda ya reviso. Gracias. Yo okay. Tenía un tiempo de 35 segundos. No, perdón. Si no es ahí, fue 210. Entonces vamos a ver si es 110 o menos. Si es 110 puntos o menos. Listo, eso es lo que vamos a revisar. Listo, entonces ya tenemos preparado el robot Marelab Magdalena 3. Si los jueces dan su visto bueno, empezamos al conteo del competidor. Ya, aquí, uno, dos, tres. Empieza entonces el robot Marelab Magdalena 3, ahí empujando en la recta inicial. Va dando esa curvita primera, esa diagonal. Ahora se aproxima hacia el ángulo recto.
Perfecto. Parece que sin problemas por ahora. El robot se acomoda para entrar a la parte de la curva. Ahí está el robot empujando su vasito. Llega hacia el inicio de la curva. Empieza a darla. Y cuidado que el vasito ya se ha salido. Los jueces lo han visto afuera. Igual vamos a ver que el robot llegue a la meta. Aunque ahí se acomoda ya para dar la recta final. Y el robot ha llegado a la meta. Pero vamos a escuchar el veredicto de los jueces. Para mí creo que esto sería un 80. 80. Ok, perfecto. Decisión unánime. Entonces, Magdalena 3 obtiene 80 puntos. Juan David, ¿nos confirmas, Magdalena 2? Se alcanza. 80 o 103. ¿En qué? ¿En cuál? En la letra E. En la letra E. 100 puntos. Ya te digo. Entonces, 100 puntos. En la de 100 puntos. En la de 100 puntos. Listo. Perfecto. Entonces, confirmamos Magdalena 2, 100 puntos. Y Magdalena 3, 80 puntos. ¿Cierto? Sí, correcto. Perfecto. Vamos ahora entonces con Marelab Magdalena 4, que ya se está listando. Al inicio, por favor, su vasito bien en el círculo. Muchísimas gracias. Ahí está, like. Y jueces, ¿todo en orden con el robot 4? Todo perfecto. ¿Listo? Uno, empezamos a la cuenta del competidor. ¡Tres! Ahí sale el robot Marela Magdalena 4. Cuidado que ahí se estaba yendo con todo. Mr. Roboto hace una seña de que salió. No, ahí sí. Ahí sí salió muy bien. Mucha fuerza. Sí. Bueno. Hay que bajarle la Chicos, F en el chat por el robot Magdalena 4, que se queda con 20 puntitos. Y nos vamos ya de una vez con el siguiente equipo. Vamos con el robot Rayo McQueen del equipo Marelab Quindío. Rayo McQueen, por favor. Chicos, de Quindío. A los participantes. A veces con mucho ánimo y salió muy rápido y no, o sea, ahí sí fue muy obvio que salió ahí en el segundo. Vale, perfecto. Gracias a Laura Carolina que nos dice felicitaciones a todos, enriquecedora experiencia que nos abre nuevos caminos. Gracias por esta súper oportunidad para los estudiantes de los labs, biblioteca ITM. Así que saludos para todos ustedes. Y Edward Arrieta también que nos dice presentes desde Bosconia, César, Colombia, y etiquetando a Gabriela Mistral. Listo, chicos, entonces estamos desde la cámara de Diego, ¿verdad? Con el robot, sí. El Rayo McQueen. Por favor, ¿nos muestras la etiqueta del robot que diga que es Rayo McQueen? Ahí está, excelente, muchas gracias. Gracias también a Sandra Herrera por seguir la página. Sí, chicos, no era necesario tantísimo zoom, pero gracias, está bien. Perfecto, si los jueces dan su visto bueno, empezamos a la cuenta del competidor. Por aquí, perfecto. Mr. Roboto, ¿revisas la pregunta que dejé en el chat, porfa, de jueces? Uno, dos, tres, ya. Un momento. Un momento, por favor. Espera. Chicos, Rayo McQueen. Atrás, por favor, no hemos autorizado aún. Sí, Juan, sí. Era 80. Listo, chicos, ahora sí entonces, jueces. Para confirmar y nos dije, y el equipo le dijimos a los puntajes, nos confirma, pero le dijimos que Magdalena 80 puntos, ¿correcto? Yo tengo aquí anotado, Roboto, Magdalena 1, 80, Magdalena 2, 100, sí. Magdalena 3, 80 y Magdalena 4, 20. Correcto, es correcto, eso es lo que tenemos nosotros. Gracias, Dino. Listo, entonces, Rayo McQueen. Listo, vamos a su conteo, chicos. Por favor, bájenle el volumen a la transmisión en vivo, porfa. Bájale, boludo. Y vamos con ustedes, chicos. Ahí sale el robot Rayo McQueen, sale con todo dentro de la línea todavía. Está acercándose hacia el ángulo recto, llega al ángulo recto.
Y ahora entra la parte curva. Este robot está muy, muy rápido. El vasito se mantiene, parece. Ahí los jueces van a tener que revisar bien. Y está llegando hacia la línea recta. Hay muchos robots que están teniendo problemas con esa curva en particular. Y el robot ha llegado a la meta. Ok, se va a revisar en el VAR y mientras tanto vamos con el robot Titán. Así que por favor la cámara se mueve hasta el lugar del robot Titán. Dino, yo tengo un tiempo de 25 segundos. Yo también, 25. Pero vamos a revisar. Perfecto. Entonces, hemos llegado al escenario de Titán. Por favor, robot al escenario, robot a la pista. Verifiquen conexión. Perfecto, muéstranos por favor la etiqueta que es Titán. Sale en la línea de los 90. Bueno, es 90, el robot de Valentina. Perfecto, 90 puntos entonces para Rayo McQueen confirmado. Y jueces, si todo está listo, empezamos con Titán. ¿Visto bueno, jueces? Sí, señor. Por aquí sí, ¿todo bien? Perfecto, entonces Titán, a su cuenta. Tengan en cuenta que la pista está al revés, ¿no? Bueno. Sí, estamos de cabeza. Ok. Vale, ahora sí. Listo, a su conteo, chicos. Sí. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Titán, empieza su recorrido, se dirige hacia el ángulo recto y ahí, bueno, viste, el robot dice que no ha aprobado ese movimiento. El robot llega a la meta y jueces, por favor, veredicto para Titán. 40 puntos. Para mí 40 puntos. Perfecto. Sí, 40 puntos entonces para Titán y nos vamos rápidamente, por favor, la cámara hacia el robot Tommy. Vamos hacia el robot Tommy del equipo Marelab Quindío desde la ciudad de Armenia. Ahí tenemos a Tommy. Por favor, como siempre, muéstrenos la etiqueta. Listo, ahí está Tommy firmado. Y pues de nuevo estamos viendo la pista de cabeza. Por favor, ubíquese al otro lado. Muchísimas gracias. Ahora sí, jueces, su visto bueno, por favor. Perfecto. Perfecto. Listo, Tommy, a tu cuenta. 26. 1, 2, 3. Sale el robot Tommy. Y sale el robot Tommy. Y sale 2. Y sale, bueno. Ahí el robot está, ahora sí está fino, pero al principio parece que se había salido a falta de confirmación de los jueces. El robot llega a la meta, llega rapidísimo, pero bueno, jueces, por favor. Dino, hubiera sido un récord porque lo hizo en 16 segundos. ¡Wow! 10 puntos. Bueno, 10 puntos entonces para Tommy. Yo creo que esta vez, por desgracia, ha sido el récord, pero al revés. Es decir, ha sido el primer cuadrante. Doble récord, bueno, entonces. Que doble récord. ¿No? Sí, doble récord para Tommy. Y bueno, estamos viendo ahí que es Bumblebee. 10 puntos para Tommy, por favor, me ayudan aquí en la tabla. Gracias. Y vamos con Bumblebee. Si me arreglas, por favor, la vista del celular que se ha puesto en vertical. La pones para adelante, para el frente y luego la vuelves a bajar. Ajá. Diego, apunta. O sea, muéstranos a tus chicos, por favor. Muestra a los chicos. Muéstralo, los chicos. Ya, pon en horizontal el teléfono. Ponlo en horizontal. Bueno. No, o sea, mostrándonos a tus chicos, pon en horizontal el teléfono. ¿Sí? Ahí, ahora sí, baja la vista. Perfecto. Y ahora sí, jueces, ¿todo bien? Muy bien. Listos. Ok, a su conteo, chicos. 1, 2, 3. Empieza el robot Bumblebee directamente desde la película Transformers. Ahí va toda velocidad. Y
El vasito se ha salido, el robot llega a la meta. Bueno, ni siquiera llegó a la meta, sino al costadito de la meta. Y vamos a conocer su puntaje oficial. 80 puntos. Yo no sé 80. Si salió también, me pareció verlo salir en cuadrante de los 40 puntos. Va a revisar. Vale, perfecto. Entonces, a falta de confirmación, puede ser 80, puede ser 40, pero, pues bueno, chicos, tranquilidad, por favor. Tienen dos rondas más para poder sumar más puntaje, pero tranquilidad en esas salidas, ¿vale? Vamos a esperar entonces para cerrar la ronda 1 y empezar la ronda 2. Ahí nuestro bar Juan David está verificando si en el punto de 40 puntos no se llegó a salir o no. Pero no, sí estamos seguros del 80. ¿Perdón? Que recordar a los chicos, o sea, sí es importante la rapidez, pero a veces por la emoción es donde se sale, porque lo están haciendo muy bien, pero hay que ser más finitos en esos giros, sobre todo, porque la verdad que están haciendo unas rondas increíbles, pero si se sale el robot no cuenta. Entonces, así es. Precisión, chicos. Nosotros, perdón, tenemos la duda con el Rayo McQueen, que tiene 90 puntos. Nosotros, haciendo la revisión acá, no vemos que se haya salido en el cuadrante para los 90 puntos. Por favor, podemos volver a revisar. No, fueron 80. ¿Cuál es el Rayo McQueen? ¿El 2? El 1. El primero. Ok, bueno, mientras aquí el VAR revisa... vamos saludando a las personas que han estado aquí activos en los comentarios. Carolina nos comenta, es normal que se me corte la respiración, jajaja, qué emoción. Pues bueno, Carolina, acá estamos con la respiración y el pulso cardíaco a full, así que te entendemos. Sandra Herrera también apoyando a Samuel David Mora con el hashtag Bosconia César. Carmen Murillo también apoyando al equipo Pollux, nos dice bendiciones y mucha suerte, muchísimas gracias. Y bueno, aquí están muchos comentarios. ¿Nos confirmas McQueen y el último? Confirmo el último, o sea, Bumblebeat, efectivamente fueron 80 puntos y ya voy a revisar 80 puntos Bumblebeat. Voy a revisar lo del caso específico de Rayo McQueen y ya te comento, ¿vale? Listo, claro que sí. Perfecto, chicos, entonces, a falta de esa pequeña confirmación, hemos terminado con la primera ronda en la que tenemos de momento en primer lugar a Cafebot con 224, en segundo lugar al robot Embot Gabriela Mistral 2 con 221 y en tercer lugar tendríamos a Pollux U con 215. Bumblebee tuvo 80 puntos, ¿verdad, Juan David? Discúlpame. Ok, perfecto. Y bueno, antes de esa confirmación, muchísimas gracias, Steve, por seguir la página. Jueces, hemos terminado, al parecer, esta primera ronda. ¿Algún mensaje, no sé qué les pareció, o alguna recomendación para los competidores antes de empezar la segunda? Pues la verdad es que decir que esta primera ronda nos habéis dejado sin aliento, sin ojos también. Es decir, la verdad que ha sido impresionante. Y nada, es decir, al final pues va a haber más gente para el VAR que para jueces, porque la verdad que ha sido brutal. Es decir, nos lo estáis haciendo vivir al momento. Y la verdad es pues que nos alegramos pues que os hayáis apuntado tantos equipos, porque vosotros estáis aprendiendo, pero nosotros también, es decir, porque estamos viendo, es decir, por diferentes técnicas, y la verdad que está siendo súper, súper interesante. Perfecto. Que estén más finitos. Ese es el consejo, que más finos, menos adrenalina y más precisión. Así es, perfecto, muchas gracias a Wilgers que acaba de seguir a la página. Roboto, estás ganando el día de hoy muchos seguidores, así que eso está genial. Y bueno, también chicos, pedirles desde aquí de todo corazón que agilicemos un poquito las cosas, porque esta primera ronda nos ha demorado una hora
Y si vamos así, pues vamos a terminar ya de noche. Así que, por favor, tratemos de agilizar un poquito las cosas. Chicos, también a los competidores. Yo sé que todos queremos ganar, yo sé que esto es una competencia, pero también confiemos en el criterio de los jueces, ¿vale? Porque por algo son tres y son jueces bastante calificados. Entonces, ¿tenemos ya la revisión de Juan David? Exactamente, Dino, gracias. Revisando el VAR de nuevo, efectivamente él alcanza a atravesar la línea de los 80 puntos, o sea que la calificación de 90 puntos está bien para el Rayo McQueen. Perfecto, entonces se confirma. Muchas gracias. Se confirma 90 puntos para el Rayo McQueen y con eso finalizamos la ronda 1 con los puntajes que ya han sido mencionados. Vamos rápidamente con la ronda 2. Empezamos con Pollux U del equipo Pollux desde Itagüí, Antioquia. Antioquia, perdón. Hola. Perfecto, Karenina, ahí lo vemos. Todavía, por favor, un momento. Momento. Otra vez. Sí, tienen que dar primero su verificación los jueces, por favor. Si puedes voltear la cámara del celular, porque lo estamos viendo en vertical. O en todo caso, si ya activaste la... Eso, exacto. Muy bien. Ahora sí, jueces, por favor, verifican si todo está bien. Sí, perfecto. Listo, exacto. Ahora sí, a su cuenta, chicos. Listo, 3, 2, 1. Sale el robot Pollux U. El robot Pollux U tuvo 215 en su primera ronda. Es por ahora el tercer lugar. Recuerden que los puntajes se suman al final de las tres rondas. Así que vamos a ver cuánto consigue Pollux U. Ahí se acomoda en ese ángulo recto. Llega hacia la parte curva. Empieza a dar la parte curva con mucha velocidad, seguridad. Y ahí... Bueno, los jueces nuevamente van a tener que revisar esa curva, ese pedacito le está dando problemas a todos los robots. El robot llega a la meta y jueces, por favor, ¿cuál es su veredicto? Para mí fueron 90 puntos. Para mí salió. Para mí también, en 90 puntos también. 90 puntos. Listo, decisión unánime entonces, 90 puntos para Pollux U y por ahora suma un total de 305. Vamos ahora con el siguiente que es Smart E del equipo Bolívar Coding desde Cali, Valle del Cauca. Ahí lo vemos desde la cámara de Mati 1919, robot basado en Lego. Entonces jueces, por favor, verifiquen que todo esté correcto. Todo muy bien. Ok. ¿Listo? 3, 2, 1, ya. Sale el robot Smart E, que en su primera ronda hizo 80 puntos. Ahora va a aparecer con un poquito más de precaución. Y ojo, mucho cuidado con esa curvita que le está dando problemas a todos. Ahí hace el primer ángulo. Se va al segundo ángulo, que es un poquito más cerrado. Va a llegar a la línea recta. Los jueces están con la vista atenta, sin parpadear a todo el recorrido del robot. El robot ya está dando ese ángulo de 90 grados. Lo hace con calma para tener la precisión. Y ahí el robot sale para que veamos el vaso. Los jueces están viendo atentos todo el recorrido del vaso. El robot se va a acomodar, golpea el vaso, lo saca, lo regresa a la otra línea. Y bueno... Ya el creo competidor no, lo ha dejado ahí. Había salido antes ahí. Perfecto. Confirmamos sí, confirmamos el puntaje entonces para Smart E. 50, Juan. 50. Movía la cabeza como si me estuvieran viendo. Listo, 50 puntos entonces para Smart E, que llega a 130 puntos en total en el acumulado. Tiene todavía una tercera ronda para acumular más puntos. Y vamos ahora con Robocar del equipo Robóticos desde Puerto Colombia, Atlántico. Con Emanuel. Emanuel. Así es.
Emanuel, que en las otras categorías también ha estado muy activo en los comentarios, compartiendo el video, así que muchísimas gracias también. Ahí estamos viendo ya su cámara, está su robot listo. Jueces, por favor, den el visto bueno para poder empezar. Perfecto. Saque el dedo de la cámara, por favor, gracias. Nuevamente saque el dedo de la cámara, por favor. Ok, ya se me activó a mí. Chicos, saquen el dedo. Un momento. Chicos, saquen. Al que tiene la cámara, por favor, revisarlo. Eso, gracias. Ok, ahora sí, ahora sí. Un tricito más arriba. Eso. Y saca el dedito, eso. Cuidado con el dedito de la cámara. Ahora sí. No estamos viendo. Más arriba. Enfoco un poco más arriba. Es que. No tanto a tus pies. Roboto, me parece. Roboto. Roboto, me parece que aquí la persona de la cámara está manteniendo el celular por encima de su cabeza. Entonces, baja el celular, por favor, para que veas a dónde estás apuntando. Ok, no es necesario que esté tan alto. Mira mejor tú la pantalla para que veas lo que enfocas. Ahí está perfecto. Fantástico. Excelente. Aquí se necesita la patente del ventilador. Sí. Roboto, yo creo que para la próxima tienes que mandarles a todos un ventilador a sus casas para que puedan armar esa estructura. Sí, sí, sí. Un abanico para que. Porque mira, otra vez se ha desenfocado la pista, entonces. Ese trípode está chueco, ese trípode. Ahí. Listo, Emanuel empieza. Uno, dos, tres. Sale ahora sí el robot Robocar. Roboto, por favor, chequea un ratito el WhatsApp de jueces. Y ahí va el robot Robocar. Está ya en la segunda esquina. Va a ir ahora hacia el ángulo recto. Ahí se pone a avanzar. Parece que va a llegar. Llega al ángulo recto. Ahora tiene que acomodarse para llevar el vasito hacia la parte curva. Y vamos a ver. Se toma su tiempo para ir con seguridad. Recuerden que aquí es más importante la precisión. Que el tiempo en sí, el tiempo es importante, pero la idea es llegar hacia la meta. El robot casi se va, pero aquí lo importante es el vasito. Lo importante es que el vasito se mantenga dentro de la línea. Se acomoda para dar la curva. Ahí está entrando a la curva. Recordemos que este robot hizo en la primera ronda solo 30 puntos. Así que ahora ya de por sí está sacando más. Y tiene que dar la curva, cuidado con el vasito que está casi a punto de salirse. Regresa el vasito al centro de la línea. Ahí el robot con los bracitos está como que dando golpecitos para volver a acomodarlo. Tiene que enganchar exacto en el medio del robot, pero ahí no logra agarrar. Solo le quedan 30 segundos al robot para llegar a la meta. Tiene problemas ahí en ubicar bien el robot. Ahora sí, se pone el vasito en medio de los brazos. Está llevando por la curva peligrosa de la pista. Lo hace sin problemas. Ya está a punto de terminar la curva. Atentos al tiempo también, por favor. ¿Y cuánto cinco, tiempo le queda, por cuatro, favor? 3, 2, 1, para. Ok, y se le ha acabado el tiempo al robot. Puntos, justos. ¿90 o alcanzó a pasar la línea de los 90? También la pasó. Yo creo que también la pasó, que son 100 puntos. Sí, la había alcanzado a pasar. Sí, perfecto, entonces. Muchas gracias. Genial, 100 puntos entonces para Robocar del equipo Robóticos desde Puerto Colombia Atlántico. Ay. Vamos con el siguiente. Sí, lo vi, no te preocupes, gracias. Vamos con el siguiente, que sería Cafebot del equipo Bucaramanga Santander, que es nuestro actual líder de la tabla por ahora con 224. Vamos a ver qué tal le va en esta segunda ronda. Así que por favor, Javier, nos prendes tu cámara.
Ok. Ya. Ahí te estamos viendo. Ahora sí vemos al robot, a Cafebot. Aunque tenemos la imagen un poquito congelada, pero... Si puedes acercar un poquitito más. Ok, perfecto. Entonces, jueces, por favor, dan su visto bueno para empezar. Por aquí todo perfecto. Y tratar de que no se mueva tanto, por favor. Listo. Entonces, competidor a su cuenta. Listo. Vamos en 3, 2, 1, ya. Sale Cafebot entonces a defender ese primer lugar. Ahí está yendo por ya la segunda esquina, llega hacia el ángulo recto y ahí se da una vuelta medio rara, llega a la parte curva, ahí está dando la curva sin problemas, da la curva bien, aunque ahí Mr. Roboto hizo una cara rara al momento del ángulo recto, llega el robot a la meta, gran tiempo y vamos a ver qué nos dicen los jueces. 50 puntos. Yo tengo una duda, sí, yo tengo esa duda ahí. No, sí, salió, yo también. Él salió. ¿Salió, sí? Sí. Ok, entonces decisión unánime, se le da 50 puntos a Cafebot, lo que nos deja un total de 274 sumando las dos rondas para este robot. Que bueno, ha perdido el liderazgo porque Pollux U tiene 305 en el acumulado de las dos. Así que por ahora el primer lugar de liderazgo lo tiene Pollux U. Y... pues bueno, vamos a ver qué pasa porque falta una ronda más, pero vamos por ahora con el robot Antioquia 1, Marelab Antioquia 1. Eduardo, jueces. Digan. ¿Puedo pedir revisión de verdad? Sí, no hay problema, revisamos. Juan. Listo, Juan. Agradezco, muy amable. ¿Es el botón que le pongan? Bueno, Juanda, le toca trabajo. Juanda, ¿estás ahí? Sí, ya estoy chequeando. Ok, muchas gracias. Tenemos ya listo el robot Marelab Antioquia 1. Entonces, por favor, jueces, verifican que todo está correcto para empezar. Por mi parte, perfecto. Mr. Roboto. Un momentito, que aquí unos equipos me están mandando algo. Chicos, vea, aquí en general, todas las revisiones que hacemos, las hacemos con lo que ven los jueces. Entonces, si hay algún inconveniente, si hay algo, por eso piden del VAR y ya esa revisión es final. Si el juez que revisa el video salió, consideramos que salió. Independientemente, puede que para ustedes, por apreciación de la cámara, de pronto para ustedes no sale, pero para nosotros que estamos revisando, sí, considerar. O sea, ahí desafortunadamente vamos a ser muy respetuosos por procesos, porque esto aplica para todos, ¿ya? Entonces, hay algunos que me están muy queridos, yo sé, preocupados, quieren hacer un muy buen tiempo, muy buenas cosas, me mandan videos que ellos toman, no los vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Solo la de la transmisión, ¿Listo? Así entonces, es. Ahí, ya la persona, entonces para que por favor, solo la transmisión. Vale, gracias. Chicos, y también, ahí, por ahí favor. Entonces, para que ahí sí, del todo corazón, queremos hacer lo mejor posible por ustedes. Está tocando mucho, déjenos concursar. Sí, chicos, solo una cosita más. Ustedes, cuando se han inscrito, han aceptado el reglamento y según el reglamento, pues el criterio de los jueces es el criterio que se sigue. Así que gracias por las ayudas, pero por favor, confíen en el criterio de los jueces. ¿Vale? Entonces, tenemos listo ya al robot Marelab Antioquia 1. Empezamos. Jueces, por favor, su visto bueno. Un momento, hemos dicho lo de Cafebot. Ah, perdón. Concuerdo con Juan David. ¿Qué piensas? Yo creo que sí. ¿Está bien?
50 puntos. Listo, entonces 50 puntos para Cafebot. Vamos con Marelab Antioquia 1 antes que se le acabe la batería. Listo, chicos, a su cuenta. 1, 2, 3. Sale el robot Marelab Antioquia 1, que hizo 110 puntos en su ronda 1. Vamos a ver en esta ronda 2, que ahí se nos congeló un poquito la imagen y el vasito se ha salido. Puntaje, por favor, para este robot. Para mí, 50 puntos. 50. Perfecto, entonces 50 puntos y nos vamos con el robot Marelab Antioquia 2. Marelab Antioquia 2, por favor. Listo, ya estamos listos. Ya casi, todavía no estamos listos. La cámara, por favor, girarla. Sí. Creo que está por bien. Favor, apunta hacia adelante y luego apunta hacia abajo con la cámara. Pero despacio, despacio. Despacio, apunta hacia adelante, espero un rato. No, creo que activa el sensor para que no giró. ¿Cómo así? Sí, no. Bueno, ya no, no se... No, eso, déjalo así, déjalo así. Así está bien. Déjalo así. Ok. Bueno, listo. Empezamos, por favor, jueces. ¿Listos? ¿Listo? Perfecto. 1, 2, 3. Sale el robot Antioquia 2. Cuidado, cuidado, que estuvo ahí al filito de la línea. Llega hacia el segundo ángulo. A ver, ahora sí ha llegado. Se acomoda, o mejor dicho, acomoda el vasito para que continúe. Llega hacia el ángulo recto. Cuidado ahí, el robot se va a dar la vuelta para acomodarse bien y empujar al vasito. Aunque el robot se va, el robot se va, el robot se fue. Ahora sí regresa. Pero está empujando el vasito. Cuidado que ahí... no sé si se ha salido o no, eso lo decidirán los jueces. Llega a la parte curva, ahí está llegando hacia la curva peligrosa donde muchos robots están teniendo problemas. Lo pasa sin dudas, sin problemas. Está por terminar la parte curva y entrar a la recta final. Cuidado con el vasito, no se debe salir, no se debe despegar de la línea negra. Ahí viene Antioquia 2 entrando a la recta final. Está a punto de llegar, está a pocos centímetros de llegar a la meta. Va a llegar y ha llegado. Ha llegado a la meta y vamos con el veredicto de los jueces. Yo tengo 1 minuto 4. Yo también. Segundos. Para mí no salió. No sé, Juan y Eduardo, ¿qué dice? Para mí tampoco salió. Está con el borde, pero no salió. Estuvo a una micra de salirse. Sí, sí. Sí, sí. Pero adentro, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿el qué tiempo de nuevo? 1-4. Yo tengo 1-4 también. Yo también. Entonces parece. Entonces nos sobraron 16-186. Vale, perfecto. Entonces, 186 puntos para Embot Marelab Antioquia 2. Que lo pone en carrera, lo pone con un muy buen puntaje. Y dígame, Mr. Roboto. Esa técnica, la cámara que empleó el equipo es buena, porque eso también nos permite a nosotros ser un poco más exactos. Sí, de acercarlo hacia donde está yendo el robot, o mejor dicho, hacia el vaso, ¿no? Eso está genial. Perfecto, entonces este robot tiene un acumulado de 216 por el momento. Y pues bueno, vamos ahora con el siguiente, que sería Marelab Antioquia 3. Por favor, quien tenga la cámara de Marelab Antioquia 3, díganos algo, por favor, salúdenos o algo para poder reconocerlo. Marelab Antioquia 3 a la una. Ahí está. Hola. Hola. Hola, ya. Si pierdes por W. Ahí estamos bien, estamos bien. ¿Así está bien? Está bien así. Está bien. Volteo la cámara. Si vas a seguir el pasito. Voy a seguir el pasito, sí.
Listo, ok, listo. Si sigues el vasito y al mismo tiempo volteas la cámara, también sería genial. Listo, ahí está bien. Ahí vamos bien, mi amor. No, que estoy bien. Ahí está, ahí, perfecto. Perfecto. Listo. Excelente. Vamos a empezar. A tu señal, a tu señal. Cuando queráis. Bueno, uno, dos, tres. Empieza el robot Marelap Antioquia 3. Ahí va acercándose al primer ángulo de la pista, lo hace sin problemas, ahora tiene que voltear, ahí va volteando, llega hacia el segundo ángulo, ahora tiene que acomodarse, se acomoda para llevar el vasito hacia ese ángulo recto que también le está trayendo problemas a varios robots. Ahí se nos entrecorta un poquito la imagen, pero vemos cómo el vasito llega hacia el ángulo recto, ahora tiene que llevarlo hacia el principio de la curva. Por ahora no hay problemas, pero la imagen se ha congelado. Bueno, ahí ha llegado hacia el principio de la curva, empieza a hacer la curva, el robot va bien por ahora, se está acercando hacia el lado peligroso, el segmento peligroso de la pista, se vuelve a congelar la imagen, F en el chat, y la imagen está congelada. No, toca volver a repetirla, Luisa. Pues ya nos hemos salteado toda la curva casi. Hay una parte crucial de la pista y no vimos esa, cómo resolviste esta parte crucial. Se congeló la imagen. O lo empezamos de nuevo. No empiezas de nuevo. Listo. Espérame, Luisa, de una. Uno, dos, tres. Empieza nuevamente el robot Antioquia 3. Este robot hizo 190 puntos en la primera ronda, así que es un fuerte competidor también para llegar al podio, para ganar toda la competencia. Deja el vasito ahí en el segundo ángulo, se acerca hacia el ángulo recto. Cuidado, cuidado, que el vasito estuvo a punto de salirse. Llega al ángulo recto, ahora tiene que llevarlo hacia el principio de la curva. Ahí va el robot empujando su vasito. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Acomoda el vaso, lo centra bien. Llega hacia el principio de la curva. Por favor, que no se nos vuelva a congelar la imagen. Chicos, por favor, en los comentarios también cruzando los deditos para que no se nos congele. Está llegando al punto crítico de la pista. Tiene que ir acomodando el vasito. Cuidado, que ahí lo golpea. Pero el vasito al parecer sigue en la línea, los jueces van a tener que definir eso también. El robot está ya casi terminando la curva, se está acercando a la recta final. Cuidado que ahí es una cosa muy peligrosa el robot. Y ahora sí se ha salido ya sin dudas. Entonces los jueces van a definir en qué punto se salió primero. Y bueno, jueces. ¿Tu micrófono, Roboto? Yo creo que 110, ¿no? Roboto, tu micrófono. Yo creo que 100. Quita el robot, quita el robot. Quita el robot, por favor. 110. Perfecto. Tanto de la unión. Listo. Entonces, 110 puntos para el robot Marelap Antioquia 3, que nos deja con un total de 300, muchas gracias Ana Mendieta por compartir el video, nos deja 300 puntos en el acumulado para el robot Antioquia 3 y lo deja en un potencial segundo lugar, justo 5 puntitos por debajo del robot Pollux U, así que se ha salido, pero de todas maneras lo está haciendo muy bien. Vamos con el siguiente, que sería el robot Antioquia 4 desde Medellín. Por favor, Marelap Antioquia 4. ¿Me confirman si vendían? Ah, Juan José, listo. Ok. Mismo procedimiento, por favor, para voltear la cámara. Porque lo estamos viendo en vertical. ¿Lo están viendo en vertical todavía? Sí, lo estamos viendo en vertical. ¿Puedo enfocar para el frente y después bajar la cámara? Enfoca al frente como la pared. Ahí. Y hay un eco increíble también. Eso. Pero entonces no escuchamos. Uno, dos, tres. Empieza el robot Antioquia 4. Este robot tuvo 202 puntos
en su ronda 1. Por ahí se nos congeló un poquito la imagen, se nos vuelve a congelar. El robot tiene el vaso en el ángulo recto, lo está llevando hacia el principio de la curva. Ahí con mucho cuidadito está llevando ese vasito, empieza la curva, ahí lo lleva con esos bracitos que tiene ahí agarrado el vaso para que no se le escape, sigue la curva y el vasito se ha salido, incluso se nos congeló la imagen para verificar que se había salido. Entonces, bueno, nos confirma el puntaje, por favor, sería 80 puntos. Es correcto. Perfecto, y eso nos deja con Antioquia 4 con un acumulado de 282. Así que genial trabajo también para este robot. Vamos con el siguiente, que sería Embot Hispanoamericano. Iván. Listo, ahí se ve. Sí. A tu cuenta. 1, 2, 3. Muchas gracias, Juliet de la Cruz, por compartir el video. Ahí vemos ese bonito vaso con detalles azules que hace juego con el Embot. Está todavía en la línea, pasa por el ángulo recto. Vemos al robot hispanoamericano que está haciendo una muy buena velocidad, está haciendo un muy buen tiempo hasta ahora. Llega a la curva clave, la está haciendo sin problemas. El robot al centro de la línea. Ay, cuidado, cuidado, que ahí casi que le sale, va con todo en la línea final y ha llegado hasta la meta. Vamos a ver qué nos dicen los jueces. 28 segundos. Bueno, revisé el bar y no se salió. 27 segundos. Entonces nos vamos con 93 adicionales y eso nos da un puntaje de 223. Perfecto, entonces 223, por ahora el récord de una sola ronda es de 224 de Cafebot, así que esto ha estado a un segundito de ese récord individual, pero más los 50 puntos de la ronda 1, este robot acumula 273 puntos. Vamos con el siguiente, que sería el robot Embot Gabriela Mistral 1. Desde Bosconia, los chicos de Bosconia, por favor, enciendan su cámara y díganos hola. Hola, hola. Ok, perfecto, ahí vemos la cámara de Leiden. Leiden, por favor, mismo procedimiento, enfoca primero hacia adelante y luego bajas la cámara despacio. Ahí, perfecto. Por favor, también nos acercan los otros dos robots para por lo menos ver de las antenitas. Bueno, perfecto. los bracitos. Vale, entonces empezamos a su cuenta. Las pinzas. ¿Cuándo queráis? Cuando quieras. 1, 2, 3. Empieza el robot Gabriela Mistral 1, que tuvo en la primera ronda 90 puntos porque se salió ahí en esa curva peligrosa, la que le podemos decir la curva de la muerte para esta pista. Ahí va el robot empezando ya la parte circular. Ahí el vasito todavía está dentro de la línea. Cuidado, llega al punto clave. Lo está haciendo con mucho cuidadito. Ahí los jueces tienen los ojos bien abiertos, mirando la pista. Está a punto de terminar la parte curva. Va a entrar a la recta final. Se va a acomodar para ir con todo en la recta. Y justo saca el vasito. Estaba yendo muy bien. Y bueno, jueces, nos comentan el puntaje de este robot. 110. Perfecto, 110 puntos entonces para Gabriela Mistral 1, que acumula 200 puntos en total. Y nos vamos ahora con Gabriela Mistral 2. Muchísimas gracias, Iván, por compartir la transmisión. Vamos con el robot número 2. Por favor, chicos, traten de mantener los tres robots cerca de la pista para evitar posibles confusiones. Están ahí abajito. Ok, perfecto, sí, ya los veo. Entonces, vamos con Gabriela Mistral 2.
al conteo, chicos, de ustedes. Uno, dos, tres. Empezamos con Gabriela Mistral 2, que tuvo 221 puntos en la ronda 1. Llegas a la parte del ángulo recto. Y ahora llega hacia el principio de la curva. Cuidado, cuidado, que con la fuerza de los bracitos. Ya, Mr. Roboto, cuando mueve la cabeza así, es porque o va a haber revisión o se queda ahí. Pero el robot llega con el bracito hacia la línea final. Va a llegar a la meta, llega a la meta. Pero vamos a escuchar lo que nos dicen los jueces. Para mí 80. No, para mí se salió en los 30. Sí. Yo creo que también, yo creo que... ¿Revisas? Ya va a revisar. Perfecto, entonces vamos a ver si salió en los 30 o en los 80. Yo también en el primer ángulo por ahí vi algo raro, no quiero decir si se salió o no, pero hay la duda. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este robot. Por mientras, continuamos con Gabriela Mistral 3. Sí, sí, creo que bueno. En 30. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, 30 puntos para Gabriela Mistral 2. Vamos con el robot número 3 de este equipo. Gabriela Mistral 2 suma 251 puntos en el acumulado. Vamos con el número 3. A su cuenta, chicos. Chicos, no han contado, por favor, fuerte la cuenta. Empieza el robot Gabriela Mistral 3, se fue con todo hacia adelante. Ahora como el vasito que está ahí yéndose en diagonal, pero no tan centrado. Ahora llegas al ángulo recto. Roboto viendo así con la cabeza inclinada, pensando si habrá salido o no se habrá salido. Ahí el robot empieza a dar la parte circular, la parte curva. Aquí sí está teniendo un poquito más de cuidado, ya no se va tan a lo loco. Cuidado ahí, que el robot casi se sale. Por ahora está centrado en la línea, está dando la curva, está llegando ya a la recta final, a punto de entrar en esa parte final de la pista. Llega a la recta final, se acomoda para ir de frente, está a punto de llegar a la meta, y el robot Gabriela Mistral 3 va a llegar, y ha llegado a la meta. Entonces, jueces, por favor, nos escuchamos. Yo revisaría los 50. Para mí lo hizo bien. Para mí también. Tranquilo. Yo tengo un tiempo de 45. ¿Qué tiempo tuvieron? 45 también. 45, sí. Pero Juan David, no llores, por favor. Ya sabemos que se están saliendo, pero no llores, por favor. Yo nos daría potencialmente 205 de revisión. Entonces va revisando Juan David. Y vamos para el siguiente día. Perfecto, entonces vamos con Marelab Magdalena 1. Chicos de Marelab Magdalena, por favor. Listo, ya estamos por acá. Ok, perfecto. Ahí está el 1, por favor. No olviden colocar los otros robots ahí al costado. Ahí están, perfecto. Ok. Listo, entonces jueces, ¿todo correcto? Sí, estuvo bien. La duda de Eduardo. Conteo fuerte. No, Eduardo... todavía, chicos, John, todavía. Vamos a resolver el robot anterior. Todavía, chicos, por favor. Todavía no. Esperen. Chicos de Magdalena, por favor, tranquilidad. La duda de Eduardo, pues, sí era un poco la duda, pero no, el giro sí lo hizo bien. Perfecto. ¿Podemos contar ya? Todavía un ratito, por favor. Entonces, me confirman, jueces, 205 puntos para Gabriela Mistral 3. Exactamente, 205 puntos. Perfecto. John, ¿puedes revisar la cámara?
Listo, vamos a empezar con el conteo. Tres. Yo realizo la cámara que se vea horizontal, por favor. Un segundo, por favor. ¿Ahí ya la ves bien, Eduardo? ¿Todavía? No, me enfoca a los chicos, quédate un segundito enfocando a los chicos y la vuelves a bajar. Ok, ¿así? Ah, los chicos. No tiene activo la rotación. Un saludo. No está el autogiro. Ah, okay. Bueno. Dame un segundo. Ya lo tiene activo. A ver, enfócalos de nuevo, por favor, a los chicos. Otro saludito. Ahora. Ponlo en horizontal, horizontal. Horizontal. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces nos vamos. Yo voy a hacer el conteo listo. Empezamos en 3, 2, 1, empieza. Ahora sí sale el robot Embot Marelab Magdalena 1, que hizo 90 puntos en su primera ronda. Vamos a ver en esta segunda cuánto logra. Llega hacia la parte del ángulo recto, se va a acomodar para ir de frente y entrar a la parte curva. Mucho cuidado que este robot en la primera ronda sacó el vasito en esa curva peligrosa donde muchos robots están cayendo. Ahora llega al principio de la curva y ahí se sale el vasito. Ha concluido el intento del robot Marelab Magdalena 1. Jueces, el puntaje, confirmo, por favor. Confirmo 70 puntos. También. Ok. 70 puntos entonces para Magdalena 1. Vamos con el robot Magdalena 2, el robot más pinky de esta categoría, que en su primera ronda hizo 100. Empezamos a su conteo, chicos. Un segundo, por favor, estamos sincronizando. Listo, conteo fuerte. A la 1, a 2 y a las 3. Perfecto, ahí sale el robot Marelab Magdalena 2, que tuvo 100 puntos. Vamos a ver cuánto suma ahora. Ahí el robot está al filito, llega hacia el ángulo recto. Se va a acomodar para ir hacia la parte de la curva. Ahí va el robot empujando, llega al principio de la curva. Ahora tiene que girar a su derecha, gira el robot y el vasito se ha salido de la línea. Así que por favor, confirmación del puntaje de los jueces. 70 puntos. Ok. 70 puntos también. Igual que su hermanito. Vamos con el robot número 3, Marelab Magdalena 3. Chicos, por favor, sincronicen rapidito. A ver si bajamos el tiempo por ronda también, chicos, que ya son como las 4 y 20 y ya hemos debido acabar la tercera. Ok, perfecto, entonces, el robot está listo, chicos, empezamos a su señal. Listo, empezamos en 3, 2, 1, empieza. Perfecto, entonces empieza el robot Magdalena 3, que tuvo 80 puntos en la primera ronda. Vamos a ver en la segunda qué tal le va. Está llegando al segundo ángulo. Tiene que dar la vuelta ahora hacia la izquierda, hacia el ángulo recto, con mucho cuidado, con mucha precaución. Sin miedo, pero con cuidado. Ahí ve el robot llegando hacia la parte curva. Cuidado con esa vueltita que parece fácil, pero no lo es tanto. Llega hacia la parte curva. Cuidado que va a llegar ahora al punto crítico, al punto más difícil de toda la pista. Lo pasa con el vaso totalmente centrado en la línea. Va a llegar a la recta final, pero cuidado. Cuidado que el vasito estuvo a punto de salirse. Ahora acomoda el robot. Tiene que empujar el vasito a su izquierda. Ahí lo va centrando bien. Retrocede para tomar la recta final con todo. Por favor, no estamos viendo el vaso. Ahora sí. Va a la recta final, cuidado, cuidado, que por ir con todo casi sale. Ahora lo bota hacia el otro lado, lo centra bien. Está a centímetros de llegar a la meta, va a llegar. Y el robot va a llegar y ha llegado a la meta. El robot Magdalena 3 ha llegado sin problemas. Vamos con el puntaje de nuestros jueces. Tengo un minuto, 4 segundos. Yo tengo 1.5. Yo tengo 1.5 también. Listo, entonces, roboto, tu micrófono.
Ok. 185 puntos para Magdalena 3, que logra un 265. 145. Ok. 1.5 sobre 55, ¿no? A ver, decíanse por favor, sumen bien, chicos. Ingeniero, ¿cuántos ingenieros se necesitan para hacer el cálculo del puntaje? Sobre 55 más 135. ¿Perdón? 145. Perdón, ok, entonces 145 puntos para Magdalena no, espere, 3. Espere, un momento. A mí me dio un minuto 5, o sea, me sobraron 50 segundos, ¿correcto? ¿Cuántos segundos le sobraron? Aquí falta el meme de la señora pensando. Calculando. Oh. Si se sobraron 55 más 100 puntos. 1.95. 1.95. 1.85. No, 95 segundos. Señores, somos ingenieros, por favor. Yo marqué. Me marcó 65, o sea, me sobraron 55. Ok, chicos, aquí yo, en el Facebook, necesito que me ayuden con algo. Chicos, aquí en el Facebook, necesito que me ayuden con algo, por favor, todos hagan un comentario con el hashtag jueces sumen bien, ¿vale? Todos, por favor, el hashtag jueces sumen bien, ¿vale? Ok, 55, entonces... 110. 155, que son 130 puntos, recuerden. Jueces, ¿me confirman el puntaje oficial final? Jueces. No sé por qué la calculadora me está dando 195. Es porque llegamos a cálculo 5. Sí, es 185, pero es que estoy en radianos. 185. Estuvo finísimo. Ok, chicos. Jueces, antes que se le acabe la batería al robot 4, por favor, empecemos. Sí, por favor. Bueno, ya podemos hacer el conteo. Dale. Listo. Empezamos en 3, 2, 1, va. Sale el robot Marelab Magdalena 4, que en su primera ronda hizo 20 puntos justo porque en ese momento se había salido. Ahora sí lo hace bien, pero salió. Se vuelve a salir. Y ahora sí van a sumar bien, por favor, jueces. Qué mal agüero que eres. 30 puntos. Mi calculadora dice que da otro número, pero es 30 puntos. 30 puntos entonces para este robot que suma 50 puntos en el acumulado. Muchísimas gracias, chicos de Magdalena. Y vamos con el siguiente robot, que es Rayo McQueen desde Marelab Quindío. Por favor, chicos de Quindío, enciendan la cámara y digan hola para poder reconocerlos. Ya estamos aquí. Perfecto, ya está listo Rayo McQueen. Entonces, jueces, por favor, su visto bueno. Perfecto. Listo. A la voz de tres, arrancamos. 3, 2, 1. Ahí sale el robot Rayo McQueen, hecho un rayo, aunque Rayo McQueen es rojito, este robot es azul. El robot da las curvas de forma muy muy rápida, está haciendo un grandioso intento, sin salirse con el vaso bien bien centradito en la línea. Llega hacia la recta final, cuidado, cuidado, cuidado a ese robot que justo al final podría salirse, pero no. Ha llegado a la meta sin problemas y Mr. Robot ha puesto cara de asombro. Vamos a ver cuál es el puntaje de los jueces para Rayo McQueen. 21 segundos para mí. 21 para mí también. Concuerdo, entonces serían... 99. Sería 229. 229, exactamente. Perfecto, entonces...
229, Diego, por favor, no apagues la cámara, gracias. 229, no, y es el nuevo récord de una sola ronda, ya que superó por 5 puntos a Cafebot. Así que el récord individual lo tiene Rayo McQueen, pero este robot tiene en el acumulado 319. Y también, gracias a este puntaje, Rayo McQueen se ubica en el primer lugar de la tabla. Así que vamos con el siguiente, que sería Titán. Por favor, nos enfoca la etiqueta, que sea el de Titán. Perfecto. Para atrás, por favor. Listo, a la 2 de 3, Dani. El paso está un tris adelantado, por un poquito para atrás el paso. Está un tris adelantadito. Eso, ahí. Gracias, muy bien. Perfecto, entonces. Dale. A la voz de 3. 3, 2, 1. Muchas gracias, Natalia Durán, por ese like. Ahí va el robot Titán. También está bastante rápido. Quiere igualar la hazaña de Rayo McQueen. Cuidado, que ese vasito. Ahora sí, hasta afuera. Y bueno, jueces, por favor, confirman el puntaje para Titán. 50 puntos. 50 puntos, excelente. Vamos con el siguiente, que sería el robot Tommy. Vamos con Tommy, por favor. Nos muestran también la etiqueta, que sea Tommy. Tommy tuvo solo... Perfecto, gracias. Tommy tuvo 10 puntos en la ronda 1. Ahora en la ronda 2 puede incluso superar a Rayo McQueen. Se hace un tiempo récord. Por favor, la cámara la movemos hacia el otro lado porque estamos viendo de cabeza. Excelente, entonces, jueces, ¿visto bueno? Perfecto. Listo, Tommy, a tu conteo. Listo. 1, 2, 3. Empieza el robot Tommy su recorrido. Ahí va un poquito más despacio para tener más seguridad. ¿Qué tal fluidez en el movimiento de este robot? Y el vaso se ha salido. El robot continúa a ver si llega a la meta. Está haciendo un circuito muy bonito, pero el vaso ya va como 3-4 veces que se ha salido. Así que, por favor, jueces, ¿me confirman el puntaje? 50 o 60. Yo 60. 60. Perfecto, 60 puntos entonces para Tommy. Y vamos con el último robot de la ronda 2, que sería el robot Bumblebee, que ya está listo. Entonces, jueces, dan su visto bueno, por favor. Perfecto. Listo, Bumblebee, a tu cuenta. 1, 2, 3. Ahí sale Bumblebee. Va también bastante fluido, bastante rápido. Ahí en ese inicio de la curva, ahí parece una duda. El robot ha llegado rapidísimo. 60 puntos. Y bueno, confirmado que el robot se había salido. 60 puntos entonces para Bumblebee. Para mí se salió en el 90. ¿Revisas, por favor, la grabación? Sí. ¿Puedes revisar un momento la tabla de puntajes también, por favor? ¿Ya? Oh. Creo que tengo... Bueno, Dino tiene puntuación independiente. Dino, ¿nos confirmas cómo va hasta el momento lo que llevamos en el último? Ok, perfecto. Solamente, Juanda, ¿en qué robot tienes duda del puntaje? Después, en el Magdalena, en Marelab 4. ¿Cuál Marelab? ¿En Magdalena? El 4, sí. Magdalena. 30 puntos. Magdalena 4, 30 puntos. Listo. Entonces, chicos, por ahora les voy a decir solamente el podio, ¿vale? En tercer lugar por ahora va el robot Marelab Antioquia 3 con 300 puntos. En segundo lugar está ubicado Pollux U con 305 puntos. Y por ahora en primer lugar con 319 puntos está el Rayo McQueen de Marelab Quindío de Armenia. ¿Puedes confirmar todos los de Magdalena, por favor? Ok. Magdalena 1 tiene 70 puntos, Magdalena 2 tiene 70, Magdalena 3 185 y Magdalena 4 30 puntos. ¿Puedo preguntar por César 2?
El de Distrito Gabriela Mistral. Gabriela Mistral 2 tiene... Sí. Gabriela Mistral 2 tuvo 30 puntos en la ronda 2 y lo deja con un acumulado de 251. Gracias. ¿A usted? ¿Y Yomo, me permites? Yomo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que quería comentarle a los chicos, ahora que has mencionado el podio, de que hay muchos puntajes que a la ronda 2 han variado todos los puestos. Entonces, algo importante, chicos, es que en esta tercera ronda no se dejen llevar por el puntaje, porque hay algunos que han sacado poquitísimo en la primera ronda y ahora en la segunda ronda la han roto. Entonces, métanle ganas, enfóquense, y yo sé que en esta tercera ronda pues vamos a ver bastantes cambios, pero métanle bastante ganas. Así es, recuerden, chicos, que el puntaje oficial es la suma de las tres rondas, ¿vale? No nos quedamos con el mejor puntaje, sino con la suma de los tres. Así que, si en una ronda no hicieran mucho puntaje, si en esta tercera ronda, pues, rompen el récord, es muy posible de que puedan llegar a ganar. Así que, métanle ganas todo, chicos. Y antes de empezar con esta tercera ronda, y bueno, mientras Juan David termina de revisar, Eduardo, ¿algún mensaje para los chicos antes de empezar esta ronda 3? Bueno, pues nada más decir pues que seguimos todavía vibrando en cada una de las de los participantes. Es decir, dar la enhorabuena, porque ya sabemos que al final pues esto requiere pues de constancia, de decir, bueno, pues venga, pues vamos a prepararnos unas semanas antes, y que hoy está siendo el gran día. Y la verdad es pues que estamos todos muy, muy ilusionados. Es decir, al final es algo que cuando ya nos dicen ya pues la fecha para que nos tenemos que preparar, pues ya pues nos reservamos este huequecillo. Y la verdad es pues dar la enhorabuena a todos, y que al final el llegar hasta aquí pues es pues eso, pues todo el trabajo que se ha ido realizando pues es colocarlo por todo lo alto. De todos modos, pues no os preocupéis, porque en esta ronda pues así pues haya ido un poquito peor, porque todavía tenemos una tercera en la que seguramente, pues como bien ha dicho la compañera, pues entonces pueden variar mucho, mucho las puntuaciones. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Juan David, ¿tenemos confirmación ya de Bumblebee? Sí, exactamente, 60 puntos. Sí, antes de empezar el giro ese de 180, la circunferencia. Perfecto, Juan David, muchas gracias. 60 puntos entonces, perfecto, confirmado para Bumblebee. Mr. Roboto, ¿algo más que agregar antes de empezar la tercera ronda? No, empecemos ya para que vamos con la tercera, de una. Sí, porque ya son 4:30 también. Muchas gracias a todos los que están comentando también en Facebook. Perdón que no puedo leerlos todos, pero es que la competencia está muy emocionante. Gracias Natalia Durán, Ana Erazo, Iván Santiago Sepúlveda, Jaime Pérez y todos los que están comentando aquí. Aquí son 4:30, pero pregúntele a Eduardo qué hora es. Aquí son las 11:30 y ya le he dicho que a partir de las 11 Mr. Roboto me tiene que pagar el plus de nocturnidad, y entonces dice, venga, vamos a terminar ya. Vale, perfecto, chicos, entonces vamos con la tercera ronda y empezamos con el robot Pollux U. Pollux U desde Itaúí, Antioquia. Así que vamos con Pollux U, el robot basado en Vex. Ahí lo vemos, perfecto. Jueces, ¿su visto bueno? Perfecto. Empezamos a tu cuenta, por favor. Listo, 3, 2, 1. Listo, muchas gracias al Instituto Gabriela Mistral, que ahora está siguiendo la página de Mr. Roboto. Muchas gracias por ese follow. Y ahí viene el robot Pollux U, que uno lo ve un poquito más lento que los otros, pero es el robot que va a segundo puesto. Así que mucho ojo también. Y lo que mencionábamos siempre, que es muy importante la precisión, al igual que la velocidad. Así que muy buen trabajo de Pollux U, que tuvo 215 en la primera ronda, 90 puntos en la segunda. Vamos a ver en esta tercera cuánto consigue. Ahí va el robot, como decíamos, basado en la marca Vex. Está terminando de dar esa parte curva, llega hacia la recta final, lo está haciendo muy bien. Y el robot va a llegar a la meta. Y el robot Pollux U ha llegado a la meta, y vamos a ver el puntaje que le dan nuestros jueces. 48. En total serían 202 puntos. Correcto.
Ok, 202 puntos entonces para el robot Pollux U. 202 puntos, y eso nos da un total de 507 puntos para el robot, así que lo posiciona muy muy bien, es un fuerte candidato para ganarlo todo, y nos vamos ahora con Smart E, o Smart I, del equipo Bolívar Coding, desde Cali, Valle del Cauca. Acá estamos, ya vamos a comenzar. Por aquí también, perfecto. 3, 2, 1. Este robot me parece o dice okidoki. Okidoki. Uy, se ha salido. No, chicos, estaba muy bien, pero bueno. Nos okidoki afuera, sí. ¿Nos confirman, por favor, los jueces su puntaje? 30 puntos. 30. Perfecto, 30 puntos entonces para Smart E, que solo lleva un total de 160 puntos, así que gran trabajo también para los chicos de Bolívar Coding. Vamos con el siguiente, que es Robocar, del equipo Roboticox, desde Puerto Colombia, Atlántico. Chicos, Robocar, ¿están ahí? ¿Siguen vivos? ¿Ya les dio un infarto? Robocar a la una... Robocar a las dos. Y... Ya, ya estoy aquí, activo la cámara. Es el de Manuel. Vale, vale, perfecto. Perfecto, chicos, tienen que saludar para que nos podamos reconocer, si no... Ok. Y además, si no hablan, no se ve la cámara. Exacto. Bueno, chicos, jueces, ¿todo bien? Perfecto. Listo, Emanuel, a tu cuenta. Sale el robot Robocar, que tiene 130 en el acumulado por ahora. Pues está un poquito lejos del primer lugar, pero la idea es superar el reto. Este robot tuvo 30 puntos en la primera, 100 en la segunda, y ahora su objetivo es llegar hacia la meta. El robot ahí está, que no se puede acomodar bien. Los nervios le ganan al robot, ha dejado el vasito atrás. Cuidado, que ahí lo puede golpear mal y se puede salir el vaso. El vaso está ahí totalmente abandonado. Tiene que acomodar bien al robot. Cuidado, que el tiempo sigue corriendo. El vaso casi se sale. El robot ya no sabe a dónde ir, no sabe cómo acomodarse. Ahí regresa el vasito al centro de la línea. Con mucha suerte el robot ahora sí puede empujarlo, pero no se anima, tiene miedo, quiere ir con precaución. Se nos congela la imagen también un poquito, el internet que no ayuda. Y bueno, la imagen está ahí congelada, a no ser de que sea el robot el que no se mueva. Pero alguien está congelado aquí. Así que... pues bueno, no podemos ver qué está pasando. Emanuel, ¿nos escuchas? Se va a tener que reiniciar. Emanuel. ¿You are here? Emanuel a la una. Emanuel a las dos. Y bueno, en todo caso lo podemos mover para el final de la ronda, si les parece. Se repite al final, sí, se repite al final. Perfecto. Entonces, vamos ahora con el robot Cafebot, desde Bucaramanga, Santander. Cafebot, por favor. Ok. Perfecto, ¿listo? Ya te vemos, Javier. Bien, espérame. Espérame que aquí... Apunta al frente, apunta al frente para organizar el... ¿Quién quiere que tú veas la barba? Él quiere que tú veas la barba. Yo sé, él es para hacerme sentir mal. Me hace único esa barba a mí, yo sé. Bueno... Ah, y el logo también, o sea, aprovecha, o sea, no solamente de enseñarnos la barba, sino hacerse publicidad también. Así que bueno, gracias al Colegio Café Madrid, ahí está su bonito logo, el Club de Robótica Cafebot. Javier, nos dices también las redes sociales de
Las redes sociales de Cafebot también para terminar la publicidad. Publicidad no pagada. No pagada. Un momentico, Dino. A Manuel, para decirle a Manuel se conectó desde otro celular, que lo pasamos para el final. Sí, es que se me apagó la tablet donde estaba, en la reunión. Lo haces al final. Bueno. Perfecto, entonces me quedé con la duda de las redes sociales de Cafebot, Javier. No es broma. Aló. Ahora sí te escuchamos. Sí, ahí nos consiguen como Club de Robótica Cafebot. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Club de Robótica Cafebot, de la Institución Educativa Café Madrid. Excelente, muy bien. Entonces, ya tenemos al robot Cafebot listo. Jueces, por favor, su visto bueno. Jueces. Listo, listos. Por mí estoy bien. Perfecto. Listo, entonces, a tu cuenta, Javier. Listo. Uno, dos, tres. Empieza el robot Cafebot, llega hacia la primera curvita, llega a la segunda. Ahí en la anterior ronda tuvo problemas en ese ángulo recto. Los jueces se han quedado con los ojos abiertísimos. El robot está dando la curva. Va a llegar hacia la recta final. El robot llega a la recta final. Va a llegar a la meta. Está haciendo muy buen tiempo. Y llega a la meta. Vamos a ver qué nos dicen los jueces de esta ronda 3. ¿Tengo una duda? Sí, yo igual. Ahí en el ángulo recto del 50. Para, acabo de revisar, no sé, ¿puedes revisar tú también, Mr. Roboto? Para mí se sale. No, no, no. No, no, no. No. Ok, chicos, vamos a confiar por favor en los jueces por ahora. Queda su puntaje pendiente. Mr. Roboto también va a revisar. Por mientras, por favor, se prepara Marelab Antioquia 1. Nos comparte su cámara, por favor. Marelab Antioquia 1. Prenda su cámara. Ya lo aprendimos. Ok, perfecto, gracias. Esperamos un ratito, por favor, a que los jueces estén listos. Que termine de revisar el VAR. Por no decir que salgan del VAR, porque eso suena mal. Pero vamos a ver, ahí tenemos ya el robot Marelab Antioquia 1, que tuvo en su primera ronda 110 puntos, en la segunda tuvo 50, en la tercera, pues esperemos que ahora sí termine. Muchas gracias, Iván Santiago, por ese like. Y pues bueno, el robot tenemos ya... Un segundo. Ok, perfecto, Mr. Roboto, no se preocupe. Muchísimas gracias también a los que están comentando aquí en el Facebook. Maribel García, que nos da ahí un pulgar arriba y una cabecita de robot. Darlin Sofía Osorio Caballero, ahí apoyando a Cafebot y a Café Madrid, al Colegio Café Madrid. Maribel García también, que dice, vamos Café Madrid, estamos contigo. Oscar Guevara también apoyando al Rayo McQueen, presente San Solano. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que han compartido la transmisión. Los chicos me están preguntando en el chat del Meet los puestos. Sale. Un momento. Sale, y sale, pero sale 50 para mí. Ok, entonces... Para mí dices... también, 50. Lástima porque hice un buen tiempo, lástima. Sí, okay. Sí, va muy bien. Perfecto, entonces 50 puntos para Cafebot, lo que lo coloca con 324 en el acumulado. Bastante bien, muchas felicidades, Javier. Una lástima también porque es un robot bastante rápido. Y vamos ahora sí con todo con el robot Marelab Antioquia 1. Si los jueces nos dan su visto bueno, por favor. Perfecto. Listo, entonces, a tu cuenta, por favor. Uno, dos, tres. Sale el robot Marelab Antioquia 1.
llega al segundo ángulo de la pista, va a llegar hacia el ángulo recto que también le ha dado muchos problemas a muchos robots. Llega a la parte curva, por ahora al parecer sin problemas, va dando esa curvita ahí sin salirse de la línea al parecer. Luego los jueces van a confirmar ese detalle. Llega hacia la línea recta, está haciendo un gran tiempo este robot y llega a la meta. Ha llegado a la meta Antioquia 1. Vamos a ver qué nos dicen los jueces. Para mí 22 segundos. Para mí 23. Entonces caería 23. Entonces sería... Calculadora a la mano, por favor. 227, sí. No. 97 sería 227. Sí, exactamente. Nuevo récord. No. El récord lo tenía Rayo McQueen con 229. Sí. Estuvo a dos puntitos de récord, así que bueno, 2.27 y esto lo lleva a un puntaje total de 387 puntos, todavía a 120 puntos del primer lugar por ahora de Pollux U, pero un gran puntaje también para Antioquia 1. Vamos con el robot Embot Marelab Antioquia 2. Muy bien, Carolina. Hola, ya lo pueden ver. Ahí estamos desde la cámara de Valeria. Si vas a tener la vista en vertical, por favor, acércala al vasito. La vemos en vertical. Para verla en horizontal, por favor, primero enfoca hacia el frente. No enfoques hacia abajo, sino hacia el frente. Déjale un par de segunditos y luego bajas la cámara de nuevo. ¿Vale? A ver, enfoca más arriba, más arriba. Dino, es muy importante que digas el tema de los puntos que todavía no se saben. ¿Perdón, Juanda? No, que digas el tema de los puntos que todavía no tenemos primer puesto ni nada. Claro, los puestos que yo estoy diciendo son provisionales, chicos, porque todo va variando conforme van haciendo su tercera ronda, ¿vale? Entonces... Por ahora, el primer lugar viene siendo Pollux U, pero eso no significa que él se quede como primer lugar, ¿no? Sino que alguien todavía lo puede superar. Entonces, vamos viendo cómo siguen los puntajes, chicos, tranquilidad. Y bueno, si es que los jueces están listos, vamos a empezar con el robot Antioquia 2. Perfecto. Ahí está bien. Listo, Valeria. A tu señal. Uno, dos, tres. Empieza entonces el robot Marelab Antioquia 2, quien tuvo en su primera ronda 30 puntos, la segunda la hizo a 186 puntos. Y vamos a ver esta tercera, tiene que llegar a la meta, está sumando buena cantidad de puntos. Por ahora tiene 216 en el acumulado y puede alcanzar un puesto alto si es que llega a la meta en esta tercera ronda. Llega hacia la parte curva ya, empieza a dar esa parte circular. Por ahí Mr. Roboto ha acercado la vista, vamos a ver qué nos dicen al final. Está ya en la parte peligrosa, que ya la mayoría de robots están superando sin problemas esa partecita. Aunque ahí el robot está muy muy al filo, se está acercando ya a la recta final. Llega a la recta final, se tiene que acomodar bien para llegar a la meta. Ahí ve el robot, le queda solamente una recta, aunque tiene dudas ahí, ve izquierda derecha y llega a la meta. Ha llegado, y a ver qué nos dicen los jueces de esta tercera ronda. 52 para mí. ¿Es 52 segundos? 53. 53. Listo. Serían 67, 197. Sí. Perfecto, 197 puntos entonces para Marelab Antioquia 2. Y vamos con el robot Marelab Antioquia 3. El robot Antioquia 2 llega a tener 413 en el acumulado, así que gran puntaje que lo va a colocar en una de las posiciones de más arriba, pero todavía faltan muchos robots. Entonces, tenemos la cámara de Luisa lista con el robot Marelab Antioquia 3. Ya, listo, empezamos. Podemos empezar. 1, 2,
3. Empieza el robot Antioquia 3, que tuvo 190 en la primera, 110 en la segunda y tiene por ahora 300 puntos en el acumulado. Muchas gracias, Claudia Victoria Gras, por compartir la transmisión. Y cuidado que este robot también se perfila para ser uno de los de mayor puntaje de toda la categoría. Ahí el robot se acomoda, la imagen se nos está poniendo un poquito más lenta. Ahí recuperamos la señal y el robot está llevando su vaso hacia el principio de la curva. Llega hacia el principio de la curva ahora. Empuja el vasito hacia la derecha. Lo está haciendo muy bien. Cuidado, cuidado que ahí, por hacer esa curva, da ese golpecito, pudo haberse salido el vaso. Así que ahí continúa el robot. Otra vez golpea el vaso hacia la izquierda. Esos golpecitos hacia la izquierda están siendo muy peligrosos. Cuidado con el robot, que está ya a punto de acabar la curva. Y ahora sí, no hay dudas que el vaso se ha salido. Así que vamos con el puntaje que asignen los jueces. Para mí salió antes de esa curva y serían tus 90 puntos. Para mí. Para mí también. Para mí también. Perfecto, entonces decisión unánime, 90 puntos para Antioquia 3, que nos deja con un acumulado de 390 puntos. Vamos con el siguiente, que sería el robot Marelab Antioquia 4. Ok, tenemos la cámara de Juan José, que la estamos viendo en vertical también. Ahora sí, perfecto, ya lo vemos en horizontal. Genial, entonces jueces, por favor, visto bueno para empezar. Por aquí, perfecto. Sí, señor. Listo, entonces uno, a tu conteo. Uno, dos, tres. Sale el robot Marelab Antioquia 4, que tuvo 202 en la primera ronda, 80 en la segunda. Tiene un acumulado de 282 y ahí dio esa curva, bastante infartante esa curvita que dio el robot. Ahí va por, ahí parece que se ha salido, ahí los jueces van a tener que corroborar, pero el robot sigue su camino, está terminando de dar la parte curva de la pista, se acerca a la recta final. Mucho cuidado con este robot, llega a la recta final, está a punto de llegar a la meta y ha llegado a la meta, pero jueces, por favor, nos confirman el puntaje entonces. Yo creo que 90. Tranquilo, Mr. Roboto, bueno. Tranquilo, no te atores, tranquilidad. Para mí fueron 90 puntos. Bueno, 90. ¿Qué dice Eduardo? También, 90 puntos. Ok, decisión unánime entonces. Pero si 90 está bien, no hay problema. Perfecto, y eso lo deja con un total de 372 puntos. De todas maneras, gran puntaje final para el robot. Y nos vamos con el siguiente, que sería Embot Hispanoamericano. Listo, ahí estamos, se ve. Listo, vemos ahí la cámara de Iván. Listo, por aquí. Perfecto, Iván, a tu cuenta. Uno, dos, tres. Empieza el robot Embot Hispanoamericano, que tuvo 50 puntos en la primera ronda, 223 en la segunda, gran puntaje, y en la tercera el vaso sigue vivo porque tiene un cachito ahí dentro de la línea, pero cuidado que lo puede terminar de sacar. Ahí el vasito entra en la línea, pero ha estado al borde del abismo. El vasito llega hasta el principio de la curva. Todavía sigue vivo, al parecer. Vamos a ver al final qué nos dicen los jueces. Sí, ahí el vasito otra vez está al borde del abismo. Mr. Roboto se agarra la cabeza, se rasca, no sabe qué hacer. El vasito llega hacia la línea de meta y ha llegado. Vamos a ver qué nos dicen los jueces. Estuvo en la UCI, pero sigue vivo. 43 segundos para mí. Ha estado dentro y yo tengo 42. 43 sería un total de 207 puntos, ¿sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. 207 puntos entonces para Embot Hispanoamericano. Y eso nos deja con 480 puntos. Gran puntaje, pero no llegó a alcanzar los 507 de Pollux U. Así que ya más o menos ustedes van viendo cómo va quedando la tabla de puntuaciones. Vamos con el siguiente, que sería el robot Embot Gabriela Mistral 1. Desde Bosconia.
Gabriela. Hola. Mistral 1. Hola, hola. Ahí está, perfecto, vemos la cámara de Leiden. Hola. Entonces, jueces, por favor, visto bueno. Visto bueno, dado a la cuenta del competidor, entonces. Cuando quieras, si lo cuenta duro. Uno, dos, tres. Empezamos con Gabriela Mistral 1, que tuvo 90 en la primera, 110 en la segunda. Ahora en la tercera vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El vasito rojo está ya en el ángulo recto, se mueve rápidamente hacia el principio de la curva, va a llegar, ha llegado al principio de la curva y ahora tiene que moverlo despacito hacia la izquierda, ahí lo va moviendo, ahora el robot da la curva, da esa peligrosísima curva donde muchos competidores sufren y el robot lo está haciendo bien por ahora, al parecer, a menos de que los jueces tengan alguna observación, ahí el robot sigue dando la curva, va a llegar ya hasta el final de la curva y el principio de la línea recta, de la recta final, llega el vaso hacia la recta final, el robot tiene que acomodarse bien, todavía tiene el vasito al centro de la línea y avanza y va a llegar a la meta y llega a la meta. El robot Gabriel de Amistad ha llegado a la meta y jueces, por favor, su veredicto final. Para mí salió en el tercer cuadrante, no sé, no, revisan por favor. ¿Tienen dudas o no? Para mí no salió. Para mí no salió, serían 43 segundos, o sea que el mismo puntaje. 43 segundos entonces. 43 segundos, sí. Mismo puntaje que el anterior. 207. Perfecto. 207 puntos, lo cual lo pone a 407 puntos en el acumulado. Y en verdad, la tabla está que se mueve de forma descontrolada, ¿eh? Hay un robot que por ahí en un momento está tercer puesto y luego hay otro que estaba décimo y sube al segundo y esta tabla está loquísima. Así que muy bien, chicos. Vamos a ver qué pasa ahora con Gabriela Mistral 2. Venta duro. A tu señal. Vale, perfecto. Entonces, este robot Gabriela Mistral 2 tuvo 221 puntos en la ronda 1, 30 puntos en la ronda 2. Y nos falta la ronda 3. Ahí está ya conectado el robot con el celular. Entonces, empezamos cuando el competidor dé su cuenta de 3. 1, 2, 3. Empieza el robot Gabriela Mistral 2. Que ahí ese golpecito. Pues los jueces ahí van a tener que ver qué pasó ahí. Mientras el robot sigue, continúa su camino. Ha llegado al ángulo recto y ahora se va hacia el principio de la curva. Ahí va, casi casi se cae el vaso, que si ese vaso se cae y empieza a rodar, pues ya no hay quien lo pare. Muchas gracias a María de Los Ángeles Ramírez por compartir el video. El vasito justamente se cae, sigue en la línea, sigue en la línea, pero no puede tocar el vasito, no, no puede tocar el vasito. Ya lo tocó y bueno, Mr. Roboto, jueces. Él se para mí salió en el 30. Él salió en el 30, exactamente. Iba a decir lo mismo. Mire, ahí se está saliendo del otro. Sí, también. Okay, perfecto. Chicos, por favor, también los competidores, recordarles que no pueden tocar el vasito por ninguna circunstancia, ¿vale? Si ya se cayó el vasito, pues bueno, se cayó y listo. Pero el robot se había salido antes, entonces 30 puntos para Gabriela Mistral 2, lo que lo deja con un total de 281. Pero ese había salido en el 30. Ok, 30 puntos decir, entonces. Juan José Palomino tiene algo que decir. Sí, es que nosotros somos el Antioquia. El Antioquia 4. Nosotros ahí de que nosotros nos hayamos salido. A pedir una segunda valoración. Ok, entonces, muchas gracias Juan José. Juan David, por favor, si nos haces el favor enorme de corroborar Marelab Antioquia 4, que se le había otorgado 90 puntos, por favor verificar si es correcto. Listo, ya lo verifico. Muchísimas gracias Juan David. Entonces, tenemos al robot Gabriela Mistral 3, que ya está listo. Sí, Eduardo y Roboto nos dan el visto bueno, por favor. Perfecto. Listo, entonces empezamos a su cuenta, chicos. Gabriela Mistral 3. 1, 2,
3. Ahí sale el robot a toda velocidad. Este robot tuvo 90 puntos en la ronda 1, 205 puntos en la ronda 2. Esta ronda 3 la está haciendo muy rápido. Ahí pasa el ángulo recto, se está acercando al principio de la curva. Llega al principio de la curva y ahora sí está yendo con más precaución. Y al vaso, ahí parece que se ha salido. Luego los jueces lo van a corroborar. Sigue dando la curva ahí el robot Gabriela Mistral 3. Va a llegar hasta el final de la curva y tiene que entrar ahora a la recta final. Llega al principio de la recta, se va a acomodar, se acomoda y ahora parece que va a llegar a la meta. Se está acomodando, ahora sí tiene que ir de frente y el robot ha llegado a la meta. Y bueno, jueces, por favor. Para mí ha salido en 80 puntos. Perfecto, entonces confirmado, 80 puntos para el robot Gabriela Mistral 3, lo que lo deja con un acumulado de 375 puntos. Muchas felicidades para todos los chicos en realidad de Bosconia, del equipo Gabriela Mistral. Y bueno, Juan David, por favor, tenemos confirmación de Antioquia 4. Juan David. Pues bueno, parece que todavía está revisando. Entonces, continuamos con el siguiente robot, que sería Embot Marelab Magdalena 1. Chicos, Magdalena 1, por favor. Listo, bueno, un segundo, por favor. Vamos a empezar con el conteo. Échalo hacia atrás, por favor. Un momento, por favor. Jueces, verifiquen que todo esté correcto. Todo listo. Los otros robots, por favor, también, ¿dónde están? ¡Excelente! Perfecto, entonces. Bueno, vamos a empezar el conteo en 3, 2, 1, empieza. Listo, este robot tiene 160 puntos de acumulado hasta el momento y ahí está yendo al filo del abismo. Cuidado con el vasito que no se salga de la línea. Llega hacia el segundo ángulo, va ahí con todo, pero a este robot le gusta asustarnos aquí, le gusta tenernos al borde del asiento. Llega hacia el ángulo recto con solo un poquito del vaso dentro de la línea. Así que mucho cuidado, mucha precaución para este robot. Marelab Magdalena 1 desde la ciudad de Minca. Y el vasito parece que está totalmente ahí fuera. El robot continúa su camino. No. Ok, perfecto. Entonces nos confirman que el robot ya ha salido. Jueces, por favor, ¿me van confirmando el puntaje? No. No sé si sale de esa recta de la curva, de ese ángulo de la curva. Mister Roboto, para mí salió en el eje, en el segundo eje, o sea, 20 puntos. Y ya revisé el bar. Sí, sí. Vale, perfecto, sí, 20 sí, puntos. Perfecto. Estamos de acuerdo. 20 puntos, ya no vamos a preparar el segundo. Perfecto, 20 puntos entonces para Magdalena 1, acumulado de 180. Antes de empezar con el Magdalena 2, Juan David, ¿revisaste por favor el tema de Antioquia 4 que pidieron revisión? Sí, efectivamente, ya mandé foto ahí por el chat de jueces. De pronto, si Eduardo le puede facilitar la foto a Antioquia 4, igual ya está confirmado 90 puntos. Perfecto, entonces, no hay dudas. Muchísimas gracias, Juan David. Y nos vamos ahora con el robot Magdalena 2, sí, que es el Pinky todavía, por favor, pues, chicos. Para mí, no compartimos la foto, simplemente que revisen. Nosotros tenemos la misma fuente que es el Facebook. Para nosotros salió en 90. Sí, perfecto. Para mí está muy claro. Ok, sí, entonces, para mí también. Vamos con Magdalena 2. Jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Un momento. ¿Jueces? Un momentito, vamos a empezar. Un momento, por favor, Magdalena 2. Ya está, por mí ya. Roboto. Empezamos en 3, 2, 1, empieza. Ahí sale el robot Magdalena 2, que tiene 170 por ahora en el acumulado. Está yendo bastante rápido en esta tercera ronda, bastante seguro también. Por ahora el vasito dentro de la línea. Ahora se acomoda para ir hacia la curva. Llega a la parte de la curva. El vasito sigue tocando la línea negra. Ahora está dando la curva a mucha velocidad. Está haciendo un muy buen tiempo.
Vamos a ver cuánto puntaje logra obtener este robot en la tercera ronda. Llega a la recta final, tiene que acomodarse bien. Está a pocos segundos, cuidado, cuidado, que el vaso casi se sale. Y ha llegado a la meta, lo ha hecho espectacular. Y vamos a ver el puntaje que le otorgan los jueces. Esa narración de Dino. 31 segundos. 32, confirmo. Perfecto, entonces calculadoras. 2.18. ¿2.18 o 2.28? Jueces. Ya estamos sincronizando el tercero. Jueces, sumen bien, por favor. ¿Cuánto es el puntaje? 2.18. Un momento, por favor, Magdalena 3. Un momentito. 218 puntos para Magdalena 2, que lo deja con un total de 388 puntos. Vamos ahora sí con Magdalena 3. El vasito más atrás, por favor. Tenemos problemas de matemática. Aquí tienen clases particulares. Estoy dictando uno. Chicos, todavía Magdalena 3, tenemos que escuchar el conteo del competidor. Un segundo, ya vamos para el conteo. Cuando perfecto. Cuente, por favor. Empezamos en 3, 2, 1, empieza. Empieza el robot Marelab Magdalena 3, que tuvo 80 puntos en la ronda 1, 185 en la ronda 2. Está yendo muy bien en la ronda 3 por ahora. Llega hacia el ángulo recto del vasito. Y bueno, pues ahí el robot se está acomodando. Ahora empuje ese vasito para la izquierda. Ahí llega ya hacia la parte curva. Sigue el robot empujando por ahora. Parece que va bien, parece que va todo conforme dentro de la línea. Ahí sigue empujando. Cuidado, cuidado, ese vasito que está al filo a punto de salirse. Pero el robot lo llega de nuevo hacia la parte central de la línea. Va a llegar a la meta, va a llegar a la meta. Y el robot ha llegado a la meta. Así que jueces, por favor, Mr. Roboto, tranquilo, por favor, que está a punto de tirarse desde la ventana. Nos avisan el puntaje. ¿Y otro 42 segundos? ¿Roboto? Para mí, él se sale en los 20 puntos. ¿Revisa, por favor? Roboto, para usted, ¿todo fue bien? Yo no vi eso, pero por el momento el puntaje provisional está pendiente de la revisión del video. ¿Revisas, Juan? ¿Ya revisaste? Checa el juez. Ya. Wow. ¿Podemos contar? Un momento, por favor, Antioquia 4. Un momento. Perdón, Magdalena 4. Uy, sí. Sí. Concuerdo con Juan, 20. Sí, sí, wow. Está fuera. Wow, una lástima, chicos, porque el robot había hecho un gran intento, pero, pues bueno, el VAR es el VAR, las imágenes mandan aquí. 20 puntos para Magdalena 3 y acumula 285 puntos. Vamos con Magdalena 4. Jueces, por favor, su visto bueno. Sí, todo perfecto. Empezamos entonces. Empezamos el conteo. En 3, 2, 1, empieza. Empieza el robot Marelab Magdalena 4. Ahí vemos el vasito que está totalmente centrado en la línea por ahora. Ahí empieza a dar la primera curva. Da la segunda curva. Llega hacia la parte del ángulo recto. Se está acomodando, aunque el vasito todavía no llega hacia la esquina. Ahora sí llega a la esquina. Empieza a empujarlo hacia su derecha. Ahí está el vasito, cuidado con esos golpes que puede empujar el vasito, además como ahí, por ejemplo, que casi se sale, el vasito sí en medio de la línea, cuidado ahí que está al borde, pero lo regresan al centro, esa curva es peligrosísima, el robot lo piensa, cuidado que casi lo empuja hacia afuera, ahora se tiene que acomodar, el tiempo sigue corriendo y el robot, cuidado que ahí está dando golpes a la izquierda, golpe a la derecha, el vasito sí en medio de la línea, ahí se cae.
Se ha caído el vasito, pero el robot sigue empujando. El vasito está tocando la línea. Ahora sí se ha salido. Y pues bueno, jueces, por favor, el puntaje. No sé si se salió en 110. A mí salió 120. Listo, 120. Perfecto, 120 puntos entonces. Un poquito más aguantaba ese vasito y llegaba a la meta, pero eso nos deja para el robot Magdalena 4 con un total de 170. Vamos entonces ahora con el robot. Tranquilo, Mr. Roboto. ¿Qué pasó? Bueno, vamos ahora con el Rayo McQueen. Hola. Perfecto. Ahí estamos desde la cámara de Diego. Por favor, enfóquenos que sea Rayo McQueen. Ahí está, excelente. Interesante que el conductor tiene el brazo. ¡Wow! Mérito doble. No, felicitaciones. Que yo, si tuviera el brazo así, diría, no compito, estoy de baja médica. Pero el competidor ahí con todas las ganas, excelente. Listo, me dan el aval. Sí, perfecto. Listo. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Un saludo aquí a Oscar Guevara García, que nos comenta que los jueces ya aprendieron a sumar, así que efectivamente ya aprendieron a sumar. Muchas gracias también Toinori, que nos dice aquí vamos Quindío, y Natalia Durán, que dice vamos San Solano. Aquí vemos al robot, el Rayo McQueen, que es uno de los fuertes candidatos a ganar la categoría, que está ya terminando la curva, está haciendo un tiempo extraordinario, llega a la recta final, el robot se está acercando ahí empujoncitos, y ha llegado a la meta, y vamos a ver que los jueces nos corroboren, por favor, que todo haya estado bien, y su tiempo. A mí 28. Para mí 28 también. Pues sería 222. Ok, 222 puntos entonces, y eso nos dejaría un acumulado de 541 puntos y supera por 38 puntos al que estaba primero, que era Pollux U. Así que por el momento el primer lugar se lo está llevando Rayo McQueen. No, y... me perdí eso porque me llamaron. Veo emocionados todos allá, súper chévere. Felicitaciones. Perfecto, pero nos quedan tres robots todavía del equipo de Marelab Quindío, así que vamos con el robot Titán. Ahí estábamos viendo que efectivamente es Titán, entonces, si todo está listo, jueces. Perfecto. Sí, correcto. Perfecto. Listo, empezamos. Dani, preparado. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Empieza el robot Titán su recorrido, que tuvo 40 puntos en la ronda 1, 50 en la ronda 2. Vamos a ver esta ronda 3, esperemos que lo haga sin problemas. Y bueno, ahí pasa la primera curva, va a pasar la segunda, pasa la segunda curva, pasa el ángulo recto. Ahora se tiene que acomodar bien para no botar ese vasito. Ahí se va. Prefiere mejor tomar vuelo, acomodarse bien, aunque se está yendo de más. Bueno, ahora parece que lo va a hacer de espaldas. No, perdón, esa es la parte que ya me perdí. Sí, sí. Ah, no, sí, es la parte frontal, vale, perdón. Ahí va haciendo la curva el robot. Y pues bueno, termina la curva, entra a la recta final. Está yendo de frente y llega a la meta. Me queda con la duda si lo he hecho de espaldas o lo he hecho de frente. A mí ha sido de espalda. Sí, no, ha sido de espaldas. Ahí va de espaldas Titán, pero bueno. Puntaje. Rápido y furioso. Sí, pero, a ver, chicos, puntaje para Titán, por favor. Lo hizo en 51, ¿correcto? Para mí 50. 51. Perfecto, 51. 51 o 50. Ok, el puntaje para mí, entonces. Si tú, para mí 51, para ti 51, para Roberto 50, queda 51. Entonces sería 199.
Sí. Sí, 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 sí. Ok, 199 puntos. Me conste que de los presentadores soy el único que no es ingeniero. O sea, tengo ese... Ah, cierto. Bueno, bueno, pero vale, tú, vale, vale. Tú sabes mucho de números porque tú eres publicista. Es más, los publicistas suman mejor que los ingenieros. Yo sé diseño. Bueno, chicos, Titán 289 puntos en el acumulado. Vamos con Tommy, que ahí nos están enfocando que efectivamente es Tommy. Así que perfecto, muchísimas gracias. Vamos, la barra de Tommy. Entonces, jueces, si todo está correcto, nos dan su visto bueno. Un vasito para atrás, por favor. El vasito un poquito más atrás. Chicos, el vasito. ¡Perfecto! Ahora sí, chicos, cuenten duro y empezamos. Uno, dos, tres. Empieza ahí Tommy, que nos dio un primer susto y nos dio un segundo susto. Y bueno, F por Tommy, F por Tommy, Físima por Tommy. En 20 puntos. Bueno, bueno, chicos, entonces 90 puntos en el acumulado para Tommy. Y nos vamos con el penúltimo robot, que sería Bumble. Oiga, a Tommy había que decirle, Tomás, ¿para dónde vas? Porque se fue. Estaba tomado. Sí, estaba como borrachito. Bueno, vamos con Bumblebee entonces, el último robot del equipo Marvel Lab Quindío. Y empezamos a la cuenta del competidor. Uno, dos, tres. Ahí va el robot a toda velocidad, hace una curva, dos curvas, tres curvas, cuatro curvas, y el robot ahí ha hecho un dribbling medio raro y ha llegado hacia la meta en un tiempo enorme. Y jueces, yo por creo favor, que en 80 puntaje. Eso ha salido. Tengo mis dudas, pero si no es un récord de 80 puntos. Pero vamos a mirar. Miramos Juan bien. Recuerdo, a ver, también hubo una congelada de imagen que tampoco puede ver un ángulo, entonces hay que mirar con lupita. Porque si no tenemos un super récord. Sí, Mr. Roboto, yo lo vi fluido, así que también en la transmisión va a estar fluido. Revísenlo bien, por favor. Igual, gran tiempo, un gran desempeño también en ese control que estuvo ahí dando curva como loco. Pero vamos a esperar la confirmación del punto. ¿Qué hace esa niña en esa silla? ¿Qué tiempo tenemos? Okay. ¿Nos confirman el tiempo, porfa? Están revisando, Diego, por favor, el VAR. Así que ahí tenemos a nuestro experto Juan David revisando. Ahorita les confirmamos el puntaje. Mientras hacemos el llamado a Robocar. Robocar del equipo Robóticos de Puerto Colombia Atlántico, por favor. Robocar, ¿estás ahí? Sí, ya va. Perfecto. Préndenos tu cámara, por favor, Wilfrido de la Asunción Molino. Y se fue. Bueno, estamos esperando a ahí Robocar va. Entonces. Ahí va. Ah, ok, ahí está Emanuel, perfecto. Ok, ya nos prendió su cámara. Y nos enfocas, por favor, el robot, que estamos viendo el techo. Ya va, perfecto. Este robot Robocar tuvo 30 puntos en la primera ronda, 100 en la segunda. Vamos a ver la tercera, por favor. Un momento. Sí, Mr. Roboto. Sale el último robot de Mar. Salió desafortunadamente. Sería 80 puntos. Perfecto, 80 puntos entonces para Bumblebee, lastimosamente porque había hecho una gran demostración de habilidad, pero pues bueno, las reglas son las reglas, así que 220 puntos en total para Bumblebee, y nos vamos con el último robot ahora sí, que sería Robocar, si es que se le descongela la imagen a Emanuel. Tener nuestro registro personal, el tiempo.
de Bumblebee. ¿El tiempo de Bumblebee? ¿Cuál? ¿Del último? ¿El acumulado? No, el tiempo. El tiempo, Roboto. El tiempo fue de 8 segundos. ¿Tiempo? El tiempo fue de 8 segundos, pero salió. Entonces no se tiene en cuenta. No, sí, sí. Sí, lo queremos para que demorado. Sí, es para su récord personal. Es para su récord personal. Si hubiera sido perfecto, si hubiera sido perfecto, te hubiera sacado 242 puntos. Wow. Exactamente. Bueno, chicos, estamos listos con la cámara de Manuel entonces para Robocar. Ya es el último, por favor, que ya son las 5:20. Jueces, ¿todo listo? Perfecto. Listo, entonces, Robocar, empezamos a tu cuenta. 1, 2, 3. Ahí sale con todo Robocar. Robocar tuvo 30 puntos ronda 1, 100 puntos ronda 2. Y ahí va la ronda 3, lento pero seguro. Está ya con más precaución porque quiere sí o sí llegar a la meta. Y ahí el bracito, por favor, con la cámara. La cámara apunta bien a la pista. Se nos está congelando la imagen otra vez. Esto va a ser una F en el chat. Y hablando de chat, muchas gracias a todos los que han estado aquí comentando en la transmisión. Nos ayudan muchísimo también a que esta transmisión llegue a más personas. Ahí el vasito está cerca al ángulo recto, pero el robot está un poquito descontrolado. Tiene que ubicarse mejor. Y el robot trata de acomodarse ahí. Ha dejado el vasito en el ángulo recto de la pista. Está retrocediendo. Ahora tiene que avanzar. El competidor ahora está acomodándose para entrar hacia la parte curva de la pista. Ahora sí parece que ya lo tiene medido. Está avanzando, ahora sí vuelve a empujar el vasito. Está llegando a la parte inicial, pero ahí cuidado, 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 que el vaso estuvo muy cerca al filo. Vuelve a la pista, está en la esquina donde empieza la curva. Intenta acomodarse el robot ahí con sus bracitos para empujar el vaso. Está dando ya la curva. Se toma su tiempo el robot. Mucho cuidado también que el cronómetro sigue avanzando. Va a terminar la curva. Se vuelve a salir para acomodarse. Y ahora sí, el robot sigue empujando. Va a llegar hasta el final de la curva. Con calma, pero sin miedo y con precaución. Ahí está ya casi entrando a la recta final. Se va a acomodar ya para ese empujón final hacia la meta. Y ahora sí tiene solamente la línea recta y justo se le va a acabar el tiempo y se acabó el tiempo. Se ha acabado el tiempo justo antes de llegar y tiene 120, ¿verdad, Mr. Roboto? Sí, 120 puntos. Perfecto, entonces. Y ese ha sido el último robot en dar su ronda final. Entonces, antes de dar los puntajes finales, jueces, primero quiero saber si hay alguna observación acerca de algún robot, de algún puntaje, no lo sé, o ya hay, cerramos. Hay un reclamo en el chat, revisan el chat de aquí del Meet, revisan, por favor. Ok, perfecto, chicos. A ver, yo quiero recalcar lo que dijimos al principio de la categoría, ¿vale? Hace como 3 horas. Por favor, chicos, ganen en la cancha y no en la mesa. Yo sé que muchas veces están los reclamos todo, pero de verdad, chicos, el estar revisando una y otra vez los videos, pues bueno, ya es buscarle 5 pies al gato, ¿no? O sea, se les dijo también, confíen en el criterio de los jueces, y los jueces son 3, los 3 están con la vista pegada a la pantalla. Humildemente, aquí también tienen un cuarto juez asistente, entre comillas, entonces somos 4 jueces que tenemos mucha trayectoria y por eso se les pide también que confíen, ¿vale? Pero, de todas maneras, estamos haciendo caso a sus reclamos, a sus observaciones, y bueno, esperemos que el resultado final sea aceptado por todos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos a nuestro par, al gran Juan David, revisando la pantalla con detenimiento. Y mientras esperamos eso, pues, Eduardo, ¿algún mensaje final a los competidores ya que hemos terminado todas las rondas?
Bueno, pues al final pues no habéis defraudado. Hasta la tercera ronda ha sido súper, súper interesante. Es decir, y al final, pues ya veis, es decir, hemos tenido que hacer un montón de comprobaciones y que puede ser que en alguna o varias o algunas más, en varias que nos hayamos podido equivocar, pero la verdad que lo hemos intentado hacer pues con la mayor legalidad posible, fijándonos y hemos puesto todos los sentidos y uno más, para eso está el VAR. Entonces, pues que la verdad que lo estamos haciendo de la mejor manera posible y entonces pues confiar en nosotros. Y si no, pues eso, pues siempre están las maquinitas. Muchas gracias. Perfecto, Eduardo. Antes de pasarle a Mr. Roboto, Eduardo, nuevamente, la pregunta que te hice en la mañana, ¿en algún lugar podemos seguir tus redes sociales o si quieres promocionar alguna iniciativa que tengas? Vale, pues voy a aprovechar también pues para patrocinar, pues así decirlo, la asociación en la que estoy. Es una asociación de España, pero pues que hace actividades pues para todos los países. La asociación es Indismatic. La web es www.indismatic.es y solemos hacer pues varias actividades, es decir, casi todas pues de manera gratuita, ya que es algo pues que realizamos fuera de nuestra jornada laboral. Y entonces pues invito a que echéis un vistacillo de vez en cuando para que veáis, y encantados de todas las actividades que sean online, pues encantados de que podáis participar todos. Ok, perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Y otra vez, antes de darle el pase a Mr. Roboto, tengo que anunciar también a nuestro patrocinador de esta categoría y darle las gracias a Coltechnic Colombianízate, que es una empresa dedicada a la comercialización de equipos y materiales eléctricos y electrónicos. Pueden encontrarlos en la página www.colombianizate.com.co. Y recordar que este RoboJam está organizado por Mr. Roboto y todo su equipo de trabajo, pero también cuenta con el apoyo de Certricop Arequipa, de ScienceBot y de Let's Go Robot, aquí apoyando en la transmisión, y también con el apoyo de la Red Colre, la red colombiana de robótica educativa, y de la Robotics International Community. Así que muchísimas gracias a todos. Ahora sí, Mr. Roboto. Bueno, estamos ahí, todavía estamos en esa revisión. Un par de cosas para que tengan en cuenta. Nosotros con mucho gusto revisamos cuando hay el primer reclamo. Ya que no, que miren, que es que nosotros tenemos otra cámara, ya lo dijimos, nos vamos con la cámara de la transmisión. Eso es lo que tenemos y con eso nos vamos. Ahora, estamos tres personas, más vino cuatro, que no estabas comentando, pero él también opina, lo cual está muy bien. Tratamos de que sea lo más justo posible. Eso es como en un partido de fútbol, van al VAR, dicen que es penalti, y después lo analizan en el noticiero, hacen el render 3D y muestran que por un milímetro no fue. Queda muy difícil. Nosotros simplemente estamos dando la opción de revisar video porque tenemos digamos el recurso, pero podríamos muy fácilmente decir lo que se vio y tratamos de que sea justo, y por eso revisamos, queriendo de verdad darles el beneficio de la duda y que los puntajes, el digamos que la función de nosotros no es quitarles puntos, antes ojalá darles la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Como pasó ahorita con esa super ronda de ese equipo, en 8 segundos, estábamos súper emocionados, pero después al revisar, nos dimos cuenta que sí había salido. Entonces, desafortunadamente, podemos hacerlo igual que la otra forma. Y queda también mal si yo, entonces, como a mí me, si a mí me penalizan, entonces también me dicen a todos, porque también para ver si sí salió. Muchachos, o sea, sí, tratamos de ser lo más justos posibles, estamos tratando, pedimos mil disculpas también si nos equivocamos, hay errores humanos, tratamos de hacerlo mejor, créanos, y vamos a revisar. Pero también tratar de ser de fair play, que se vea, ¿no? Es una categoría nueva. Sabemos que tenemos que mejorar cosas. Este tipo de polémicas, este tipo de cosas, nos muestra que tenemos que mejorar algo. Les cuento la verdad. Hace 8 días
hace 8 días Eduardo y yo estuvimos en otro torneo, y aunque también hubo reclamos y aunque también los equipos reclamaban, no, no, creo que no salió, revisamos y ya, decisión final con lo que se revise. Yo entiendo que la emoción el querer hacer nos lleva a que, no, por favor revisen de nuevo, pero ya, o sea, revisamos una vez y ya. Entonces, para que nos entiendan también, entiendan por favor también cuál es el como dice Dino, es ganar en la cancha, no en la mesa. Entonces, no porque a mí me penalizaron, entonces revisen para que penalizan también, eso no se ve bien. Yo sé que no es con ese objetivo que lo hacen, que quiero aclarar, pero se puede mirar de esa manera. Y entonces, para el espíritu de la competencia, quiero darles un abrazo, darles las gracias por participar y recuerden que estas decisiones entonces ya lo que tomamos es final. Muchas gracias. Sí, y Mr. Roboto, quería añadir algo chiquito nomás, complementando lo que estás diciendo, y esto un consejo para todos, chicos. De verdad, créanme que no hay mejor satisfacción de ganar, o quizás no ganar, pero sabiendo, ok, ese fue mi puntaje, y preocuparte en tú sacar el mejor puntaje posible, que estar buscando que a otro rival le bajen puntaje y que al final ganes. No tanto por el puntaje que hiciste tú, sino porque le bajaron puntaje a otro. Que al final ganas igual, pero créeme que la satisfacción es mucho mayor cuando te preocupas en lo tuyo y das lo mejor de ti, ¿vale? Así que quería dejarle solamente eso como una pequeña reflexión. Y bueno, ahora sí, Mr. Roboto, si hay algo que modificar en los puntajes o hay alguna observación, pues bueno, ya dinos de una vez, ¿no? Para salir ya de la incertidumbre. Estamos aquí en el chat interno, un segundo. Ok, aquí los jueces están deliberando. Entonces, mientras tanto, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que están dejándonos sus comentarios en el chat. Hay muchas opiniones también, así que muchísimas gracias a Viviana Marín, Danaya, me parece que dice Romero, Carolina Martínez, que están aquí comentando, Oscar Guevara también dando felicitaciones, Duneye Romero, muchas gracias por el like, y bueno, a todos los que están aquí apoyando a su robot favorito, Luz Eddy, también apoyando a Rayo McQueen, Carolina Martínez también felicitando a Emanuel por el robot, y bueno, Santiago también apoyando al San Solano, Marcela diciendo muy bien también, muchísimas gracias a todos, no se olviden dejar un like, me encorazona o alguna reacción aquí en el video y compartirlo también para que lo vean más personas, y no se olviden que el día de mañana estaremos transmitiendo también la premiación, la ceremonia de premiación, así que no se lo pierdan aquí en vivo en la página de Mr. Roboto, y también les agradecería mucho de mi parte que nos puedan seguir en nuestra página Let's Go Robot, donde encontrarán mucha información sobre un montón de torneos de toda Latinoamérica, así que por favor síganos ahí también y suscríbanse también al canal de Cazador Tecnológico, que es gratis y tenemos mucho contenido muy bueno para ustedes. Dicho esto, ya tenemos al parecer la decisión, así que jueces, los escuchamos. El puntaje de Rayo McQueen se mantiene. Perfecto, entonces no hay variación de puntajes, se mantienen los puntajes hasta ahora y ya tenemos entonces listo nuestra tabla de puntaje final. Ya Eduardo nos dio sus palabras finales. Juan David, ¿algún mensaje final que quiera decir a los competidores antes del resultado? Sí, muchas gracias. Veo mucho nivel y esperamos que la siguiente vez que nos veamos, para allá en septiembre, creo más o menos, haya mejor, más competidores que sigan con este mismo interés. Y felicitaciones especialmente a Rayo McQueen por ese problema que del brazo, ¿no? No lo comentamos mucho, ¿no? Es algo chévere de que pese a las limitaciones se da la oportunidad de participar. A todos los vi muy bien. Que hay que mejorar el tema de la potencia de los robots. Tener cuidado que, como decía Mr. Roboto, no es que quien lo haga más rápido, sino quien lo haga más preciso, ¿no? Y muchas veces, como el cuento de la tortuga y la liebre, es mejor lento, pero seguro.
Así es, perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Y claro, como dijiste también, muchas felicidades a Rayo McQueen, independientemente del resultado final. El hecho de, con la situación del brazo, aún así competir y todo, nos demuestra que cuando hay ganas, cuando hay pasión, no hay excusas y todo se puede. Así que chicos, muchas felicidades y a todos en realidad. Entonces, Mr. Roboto, ¿alguito más antes de dar el resultado? No, simplemente felicitarlos, recordemos los premios. Tercer lugar se va a llevar 50,000 pesos colombianos, segundo lugar 100,000 pesos colombianos, tercer lugar 200,000 pesos colombianos, que es una venta de dólares. Esto acompañado de acreditación para Globo Jam Beta, que es el 30 y 31 de octubre, ya tenemos torneo de Halloween, para que vayan preparando también esos disfraces. Ahí les hago un spoiler, para que vayan pensando en también el disfraz del robot, ¿no? Y el otro es que también va a haber un premio de patrocinador, va a haber un premio de patrocinador. Entonces, eso, simplemente decirles muchas gracias a todos los que participaron. Junto con los ganadores de este, va el que ganó el reto en México, en Steambox, perdón, en Steambox, no me acuerdo quién fue, si de vuelta se acerca, pero no me acuerdo quién fue el que ganó en Steambox. Pero ese primer lugar también, o sea, ya tenemos 4 clasificados para octubre, y este reto va en Ecuador y en Perú. O sea que vamos a tener bastantes robots en ese evento en octubre, y también pendientes, porque vamos a tener una modalidad diferente. Va a ser modalidad de eliminación, ya donde no importa el puntaje acumulado, sino que cada ronda vamos cortando robots. Entonces, exactamente, vamos a empezar con los que lleguen, segunda ronda 8 y la última de los últimos 4. Va a ser esa más o menos el formato, lo cual va a ser un campeonato de campeones, o sea, es de campeones. De campeones, por lo tanto va a ser mucho más exigente, se los dejamos de una vez. Y hay una cuñita para los que nos están viendo, estén atentos, viene otro país ya muy posiblemente que ya vino, seguro, porque yo dije que no podía decir qué país es, solo que es un país centroamericano y que fue parte de Colombia, no más, pero muy posiblemente todavía estamos en negociaciones, ya que no, estamos apenas vamos a conversar, pero ojalá están creando la familia de torneos. No, pero es centroamericano, Juan David. Panamá, así, Panamá. No, ese es centroamericano, Juan David. Ese es centroamericano, Juan David, sí está como la biografía. Oiga, así como mi primer mal en matemáticas, usted es el primer mal en biografía, ¿sí? Bueno. Perfecto, listo, finito. Bueno, Mr. Roboto, esperemos que mañana nos pueda hacer ese gran anuncio. Yo sé que hoy día en la noche va a negociar todo lo posible para mañana en la premiación anunciarnos este nuevo RoboJam. Gracias también a Sebastián Fleitas, que aquí me está dando fuerza, dice fuerza ahí, no, ya segura, merita el café para continuar. Ya estamos acabando el día de hoy. Y también no se pierdan RoboJam Perú este 30 y 31 de agosto. Y en el mes de agosto en Desco Robot tenemos un evento muy grande para ustedes, que será un Tech Games, que ya luego estaremos publicando la publicidad. Así que no se lo pierdan. Por cierto, Mr. Roboto, me ha gustado la dinámica que has dicho, me la voy a robar. Así que bueno, lo siento, no está patentado, me la robo. Y bueno, dicho esto. Dino, ¿qué pasó? Dino, ¿qué pasó? Dicho esto, chicos, vamos con los resultados. Les voy a decir, desde el quinto puesto para arriba, si quieren luego revisar la tabla completa de puntajes, pues Mr. Roboto seguramente lo va a estar publicando después, o si no, también nosotros la vamos a publicar en www.letsgorobot.com. Entonces, en quinto lugar, con 407 puntos, desde la ciudad de Bosconia, tenemos al robot Embot Gabriela Mistral 1. Con 407 puntos, quinto lugar. Un aplauso, por favor, para el competidor. En cuarto lugar tenemos... Mira, pido aplausos si me dejan en visto. En cuarto lugar, con 413 puntos, directamente desde Medellín, tenemos al robot
Embot Marelab Antioquia 2 con 413 puntos. Cuarto lugar, así que un aplauso por favor también para los chicos de Antioquia. En tercer lugar y entrando al podio tenemos al robot Embot Hispanoamericano desde Valledupar. Así que un aplauso también con 480 puntos a nuestro tercer puesto. En segundo puesto, y era el que estaba primero durante un buen tiempo, pero luego tuvo segundo puesto con 507 puntos desde Itagüí, Antioquia, el robot Pollux U del equipo Pollux, 507 puntos, segundo puesto. Así que un aplauso también para el robot del competidor. Y nuestro primer lugar, que ya hemos hablado mucho de este robot, de este competidor, va para la ciudad de Armenia, representando al equipo Marelab Quindío, el robot Rasho McQueen, con 541 puntos. Así que muchas felicidades también para nuestro ganador, se lleva el premio a casa. Y por favor también, los competidores que están en el Meet, no se vayan, que falta la foto respectiva de todos los competidores con los jueces. Y pues bueno, a todas las personas que nos han visto por el Facebook, muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios, por sus likes, por compartir el video. Y Mr. Roboto, por favor, mañana, ¿a qué hora tenemos la premiación? Sí, correcto. Mañana tenemos premiación a las... Mañana se adelantó, hemos modificado un poquito los horarios por petición de los competidores que dijeron que a las 10 era muy tarde y querían salir a hacer, por mañana es festivo aquí en Colombia. Entonces, unos querían ver la premiación y estar con familia, entonces a las 9 de la mañana... La innovación es... chicos, por favor... Sube el volumen. Me parece que preguntaban por la categoría de innovación. Ya fue publicado esta mañana. Eso se publicó, se sabe. Vayan al Facebook de Mister, al YouTube, al canal de YouTube de Mr. Roboto. Van a youtube.com/Mr. Roboto. Ya está publicado y también se comunicó por el chat de WhatsApp. Ya fue publicado esta mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo? Entonces, simplemente decirles que, muchísimas gracias por todo. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana para la clausura. Y no queda sino... Antes de irnos, digo, todos prendan cámara y vamos a hacer el saludo de RoboJam, porque ya es la última emisión. Todos van a prender cámara, por favor, Y prendan micrófonos para que se escuche todos diciéndolo al mismo tiempo, por favor. Les vamos a mostrar cómo es. Yo creo que Javier ya sabe, el saludo de RoboJam es RoboJam, ¿cierto? RoboJam, pero los dos pulgares al frente. Entonces, cámaras, chicos, por favor, todos, Luisa, Kelly, Daniel, Juan Esteban, Caro, John, Iván, perfecto. A la cuenta de tres, vamos con el RoboJam, ¿listo? Uno, dos, tres. Bien, chicos, por favor. Felicitaciones a todos. Los chicos del Meet todavía no se vayan y no apaguen sus cámaras todavía. Espera. Todavía, Mr. Roboto. Mr. Roboto, yo tengo una duda. Antes de la foto, ¿el saludo de Mr. Roboto es primero la derecha o primero la izquierda? Derecha. Vale, perfecto. Entonces... Derecha, izquierda, pulgares. Ok, antes de tomar la foto entonces, muchas gracias a todos los que nos han visto en Facebook. Yo cierro la transmisión aquí. No los voy a poder acompañar mañana en la premiación, pero ha sido un gustazo haber transmitido esta competencia. Muchísimas gracias, Mr. Roboto, por la invitación. Y conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos. Y ahora sí, en el Meet, por favor, quédense.